Instagram contaron de un supuesto robo que habría sufrido en Camarines. ¿Esto cómo fue? Ah, bueno. Sí, en realidad no pasó primero con mi coach. No íbamos a decir nada porque, bueno, lo hablamos con el productor nuestro que tenemos acá. Y ahí se ve que escucharon una charla y que justo habló con Yanina y me dice, tenés más cuidado al hablar porque, bueno, no me doy cuenta. Se ve que hablé, que le conté algo a mi familia, a mi marido. Y escucharon y ahí al otro día por todos lados era. Y bueno, sí, pasó que me sacaron plata de la cartera. Yo justo había cobré justo una acción que hice y había dejado, separé porque tenía que pagar unas cosas. Y bueno, nada, tenía la plata y de la plata el paquito que tenía, tenía menos de la mitad. Y digo, hasta llegué a pensar, digo, no, pero pensé, viste, en qué gasté, digo, pero... O sea, no quiso ser, el ladrón no quiso ser burdo, te dejó un poquito. Claro, no se llevó todo, y encima de la plata que tenía suelta también, me quedaban 1000 pesos y un cambio. Y digo, pero... Yo ya empecé a pensar, digo, pero viste cuando no, decís, no, en qué gasté, qué hice, no pensé, me robaron. Entonces cuando Miki empieza a buscar también su ropa, dice, me falta la ropa. ¿Cómo que te falta? Empezamos a buscar. Y le faltaba su top, su pantalón. Y bueno, nada, mandó un mensaje a los coach, los que estuvimos en el camarín. Y después me entero que al novio justo de Iñaki, a Uriel, que es el bailarín de Eva, también le faltó plata. Es triste porque somos todos compañeros. Y así no seas compañero, tampoco uno deja las cosas con confianza. Y no te vas a imaginar que te van a sacar la plata. O sea, ¿te parece que fue un compañero? ¿Fue así? Hablando mal y pronto, los que estuvieron ahí fueron ustedes, los famosos, los otros coach y los otros bailarines. Compañeros en general, porque con los coach, con todos, somos todos en general compañeros. No sé, no sabemos quién fue, tampoco voy a echar la culpa. ¿No hubo un registro de cámaras, de no se quisieron poner a ver quién entró, quién salió? No vimos, no. Es que en realidad al camarín entraban un montón, digamos, entraban por ahí los coach, los bailarines, después los mismos los famosos, yo qué sé, no fijamos eso. Todo empieza con un Canon, me acompaña donde voy. Lo disfruto cada día, está siempre donde estoy. Y Canon es mi colchón. Y Canon es mi colchón. Esta noche no te pierdas el Bailando 2023 en Showmatch, solo en América. Proba el nuevo flan Danette, hecho con una receta súper cremosa y un baño de caramelo que te danetiza. Y te transporta a otra dimensión. Disfrútalo todos los días. Estás para algo dulce. Estás para un Danette. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con DAB elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con DAB. Me siento hermosa con mis axilas. En BEA, ahorrala como quieras. 4x3 en leches larga vida y segundo al 70 en quesos crema y untables. Además, suprema de pollo congelada y kilo, 1.899 pesos. Encontralo en BEA y en BEA.com.ar. Estás ahorrando bien. El movimiento avanza y es imparable. ¡Rato y salirse de para el mundo! Todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza concentradas. Alto rendimiento. Textura para fricción. Frío, calor intenso. Sensación relajante. Y vos ya lo probaste. Ratisalil CBD en todas las farmacias del país. Qué suave. ¿Cuánto sabor? Suavidad y sabor unidas para unir. Nueva Stella Blanche. 9-11, ¿cuál es su emergencia? ¡El Chori! Ya dijo Chori, señor. Sí, perdón, lo estoy repitiendo. No dejes que lo que comiste te moleste todo el día. Tomá Uvasal. Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida. Uvasal, rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida. Con la gotita, cosas tardan más en romperse que en arreglarse. Lo que me hago quita pena, nada lo que espera.
La clave fiscal te permite realizar trámites y utilizar servicios de la AFIP y otros organismos. Obtenela o recuperala desde la app MiAFIP. Solo necesitas tu DNI en formato tarjeta y ser mayor de edad. Recordá que es personal, privada e intransferible. Más info en afip.gov.ar/clave fiscal. AFIP, Argentina Presidencia. Se vino la primavera y con ella vienen las clásicas alergias. Vienen esos picnics de película entre amigos, de la mano de los eternos fanáticos del amor. Llegó la primavera. Pero los síntomas de la alergia se alivian con Aerotina, el antialérgico más elegido por los argentinos. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y estando juntos todo marcha bien, pues yo soy tu amigo. Nuevo Tan Balance, sin azúcares ni edulcorantes. Ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos y aporta el 100% de vitamina C y D. El enrojecimiento es señal de que los hongos ya invadieron tus pies. Piecidex alivia 4 veces más rápido los síntomas como el enrojecimiento causado por el pie de atleta. Piecidex, rápido y efectivo contra los hongos de los pies. Está bien ser tal como sos, como Mariana, que siempre se tienta con uno más. O como Carolina, que se anima a ir por más a pesar de los nervios. O como José, que calcula para 10 cuando son 3. Ser tal sabe que está bueno ser vos mismo. Con su doble acción antiespasmódica y analgésica, ser tal compuesto actúa en el foco del dolor. ¡Qué felicidad sentirse bien! Ser tal. Con Armonil se puede. ¿Cómo es vivir angustiada? Me pasó que me iba aislando. No quería que nadie me pregunte nada. Para no pensar, a la noche me ponía a ver una serie y me quedaba hasta las 6 de la mañana. Y en media hora me sonaba el despertador para ir a la facultad. Era estar fuera de eje completamente. ¿Y Armonil te ayudó? Probé 2 semanas, como te dicen, y sentí un cambio. Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo, la ansiedad y la irritabilidad. Con Armonil, no estás solo. Madera con corcho, metal y cartón. Tenés una idea, tenés un Unipox. Papeles con tela, cuero y telgopor. Se pegan con un Unipox. Tenés una idea, tenés un Unipox. Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. Silfa. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Cuando la vida te cambia para siempre, fíjate en Frávega. ¿Sabías que tener malos hábitos alimenticios, así sean de forma ocasional, puede afectar la flora intestinal? Alimentate saludablemente y cuida tu intestino con los 4 beneficios de Enterogermina Plus. Alivia la diarrea, fortalece las defensas digestivas, protege el intestino y restaura el balance de la flora intestinal. Enterogermina. En Frank, el pueblo de Milkaut, nos da mucho gusto compartir momentos de verdadero sabor. Como el de nuestro yogur, que nace de una receta auténtica franquina con una cremosidad única en cada cucharada. Milkaut, mucho gusto. Podés ser tímido o ir a ciegas. Podés ser obvia. ¿Cómo va? ¿Estás para que veamos una peli hoy? O ser cursi. No saber disimular, como ella. O mandarte solo. Está bien arrepentirte. No rendirte. Y volver a empezar. Bueno, pensé que por ahí... Pero nunca dejar de creer. Let's get away and start again. This is the truth.
Mañanita presenta cómo preparar un buen mate en 3 pasos. Y un saltito. Así es Mañanita. Fácil de tomar desde el primer mate. Origen, un vino de principios. Tu nivel de inglés es muy poquito. Recontra mil poquito. Aprende ahora. Porque yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La vida me divierte y me excita. ¡Panamá! Bplay. Casino online. 100% argentino. Retira tu premio en 24 horas. Chat en vivo 24/7. Torneos exclusivos. Encendé la pasión con Bplay. Si querés el mejor sabor, abrí un sobre de Rinde 2, que viene con un litro que pagás vos y con otro litro que viene de arriba. Buenas, acá es el cumple de Belu. Vivi, de Bauti. Pero donde entra un litro, entran dos. ¿Despertarte tarde? Pero llegar temprano. Cansadas. Pero cómodas y muy tranquilas. Con lluvia. Pero seco. Lo bueno es que hay Didi. El mal olor es señal de que los hongos ya invadieron tus pies. Piesidex alivia 4 veces más rápido los síntomas como el mal olor causado por el pie de atleta. Piesidex, rápido y efectivo contra los hongos de los pies. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente, pero la nueva fórmula de Cif va a reformular lo que pensabas sobre ellos, porque vas a conocer una fórmula única con tecnología Bioactive que te harán desengrasar en una sola pasada, rindiendo hasta un 30% más. ¡Wow! Cámbiate a Cif Bioactive. Del viernes al domingo en Jumbo, 3x2 en vinos, espumantes y marcas de leches larga vida. 25% de descuento en whiskies, licores, destilados, mantecas y cremas de leche. Y 50% de descuento en la segunda unidad en snacks, mermeladas, desodorantes corporales y marcas de jabones para la ropa. Jumbo. ¡Qué buena semana en Noche al Dente! Hoy viene el Conejo Alexis Quiroga. Noche al Dente, al término de Bailando 2023, solo en América. ¿Viste la película, la versión yankee de 9 Reinas? Sí. ¿Te pareció una verga? Una verga es poco. ¿Viste la película, la versión yankee de 9 Reinas? Sí. ¿Te pareció una verga? Una verga es poco. ¿Qué? Vos sabés que yo soy un tipo que vivo conectado con la realidad. Vos sabés, tronquito, no me digas eso. No, vos no vivís conectado con la realidad. Disculpame, pero mi realidad no la vivís. Vos no vivís, boludo, lo que yo vivo. Tenés una camioneta, tengo... vivís no, en una esa, casa. Ese es un golpe bajo de mierda. ¿Sabés por qué tengo, lo que tengo? Porque laburo 20.000 horas por día. Yo, ¿sabés qué hago el sábado? Y yo levanto a las 10 de la mañana. Que yo tengo, ¿de dónde la tengo? Que yo no laburo 20.000 horas por día, yo no me rompí el pero culo. ¿Pero sé cuál es la diferencia entre vos y yo? Que yo no te tiro esas boludeces, pues eso es una boludez. Eso es si una vos boludez. Vos tenés una Cherokee, te digo. ¿Y qué gano? Pero nada. Si yo me, está, yo me, estás, me chupo pero huevo. Si me estás diciendo que yo vivo en Narnia de hace es no distinto, sé cuánto tiempo. Pero es no, distinto. Pero no me digas que yo vivo pero en Narnia. Pero vos no sabés el día a día que tiene la gente. Yo no sé el día a día que tiene la gente. Enojado.
Pero se enojó en serio. Se enojó en serio, pará. Pero pará un poco, pará un poco. ¿Qué te pasa? Pará un poco, tronco, pará, pará, tronco. ¿Qué? ¿Pero se enojó en serio? Creo que sí. Pero pará un poco, tronco, no te pongas así, no se enojen. No tienen ni idea lo que vivo yo. No tienen ni idea lo que hago yo. Pero pará. Lo hice por esta por hora. Pará. Corsac. Pero pará, pará, no te podés enojar así, tronquito. Se enojó en serio. Se enojó. ¿Se enojó? Sí. Se enojó en serio. Esa chicana me tiene harta, porque la vivimos todos nosotros en algún punto. A mí la chicana de vivís en un country, tenés esta carreta. Claro, ahí pasó con el nabo de Luis Ventura, ¿viste? ¿Y qué tiene? Uy, cobró Ventura. ¿Qué matrimonio tiene Cintia? Cobró Ventura. Sobre los alimentos de mi hija, mezclando cosas que no tienen nada que ver. Tengo una camioneta porque me rompo el traste. Vivo donde vivo porque me rompo el traste. Y reformé mi casa porque me rompo el traste. Y todos nos rompemos el traste a nuestra manera, a nuestra carga horaria. Pero es una chicana que te rompe, que te molesta. Hoy está saliendo una carta de documento de parte de los abogados de la agencia donde ella trabaja contra Coti, exigiéndole una rectificación. Y yo, si soy Wanda, también le mando un abogado. Y es probable que Wanda también reaccione. No habrá que ver a Ana Rosenfeld qué hace. No sé si solamente a Coti. Te digo, si hay una disculpa pública, no sé si terminan negociando por toda esta cuestión comercial que le sirve al programa, claro, que vuelva Zaira y la que... sea discontinuada porque tiene mucho laburo, Scotty. Seguramente hoy hasta le van a hacer pedir disculpas. Discontinuar no creo porque ella está en el bailando. Pero discontinuada del streaming. Como tiene rotación de gente y va otro invitado y un día no puede y no estoy ensayando y otro día... Yo considero... Si soy Zaira, ¿pido ir sola o pido ir yo y poner mi gente? Igual eso no remedia las cosas, digo. A ver, no, lo dicho, soluciona. Dicho está. Ya está. Claro, está dicho y hay que buscar una solución. Ya está y la repercusión la tiene. Exactamente. Para sí, pero se lo dicen y encima pobre tiene que dejar el trabajo porque así lo considera ella. Es salvaguardar su buen nombre, me parece que es lo principal. Después veremos el tema del trabajo. Jorge, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Todo bien. Bien. ¿Me aguanto? Mirá el quilombo que habrá, que estoy yo acá. Lo mismo digo yo. Parece que se da. Se concreta porque salió en todos lados. Creo que vos también te enteraste. ¿Sabes cómo estaban las tías, no? Oh. ¡Ay, las tías! Vos también te terminaste enterando por... No. Chequeando la información, las tías. ¿Será verdad? Se... Dios mío, no. Las tías, mi mamá. Ahí es que la ilusión, imagínate. Ah, tu mamá se enteró en vivo. Yo que te parí, no me lo despará, loca, pará, de mi vientre. ¿Y qué tipo de casamiento te imaginás? No, algo retranca. De hecho, quiero que vengan los perros. Esa es mi condición, es que haya perros. Sí. Sí o sí. O sea, la gente tiene que venir con sus perros, sí. Voy a poner a alguien que los cuide ahí. Me muero. Chau, que estén todos ahí sueltos. Que lleven los anillos. No, la idea es que sea más privado. Y vas a poner el catering para los medios afuera, ¿viste? Cómo hacen. Va tirando en asado. Todo el show. Perros salen a servirle la... Una pizza, sí. Pero te imaginas así al aire libre, como más. Full. O de hecho, verde. Yo soy re abuela, no me gusta la noche y como que yo quiero hacer de día. Yo a las 2 de la mañana quiero estar dormida. Sí. Lo lamento. Si quieren quedar ahí, joda que se queden. No, pero la idea es hacerlo medio privado. O sea, privado, no invitar a... Familiar. Claro, no va ni el oso Arturo. El mago sin dientes. Claro. El mago me va a matar, me va a escribir hoy, vas a ver. Estuvimos ahí discutiendo con mi familia porque yo quería que el cura sea el Tirri y me... No. Me muero. Mi viejo me sacó cagando. ¿Por qué? Y tiene razón. Es muy poco serio. Claro, va a ser chiste tras chiste. Claro, el Tirri. No, que venga una imitadora de Madonna de Las Vegas. Me dijo, ya me empezó a delirar. Claro. Un costado de humor muy bizarro. Hola. Bienvenidos a Lama. Acá estamos. Bienvenidos. Programón tenemos hoy. Escándalo tras escándalo. Uno tras otro y uno de último momento. De recién. Ahora nos vamos a meter. Se bajó un invitado. No. De la mesaza. No. Qué dolor de cabeza. Tremendo. Bueno, ahora vamos a contar todos los detalles. Tengo allá mis suricatas. Sí. Las suricatas están una sentada arriba y otra abajo. Las amo, las suricatas. ¿Qué hacen ahí? ¿Uno está revisado? ¿Qué estás? Pide no, ¿es el nuevo espacio de LAM?
es ¿pero qué una... haces sentado más? ¿Por qué el desnivel? Porque, no, nada, porque... no había dos sillas. ¿No hay más sillas especial, en el canal? Está especial, arrodillado. El estudio es nuevo, entonces estamos aclimatando. Nos estamos está adaptando. Bien. Está bien que te arrodilles, Pepe, vas a llegar lejos. Bueno, ayer vengo... la torre... Bueno, silencio, ya está, ya está, ya está, ya está tranquilo. Tranquilo. Vengo a grabar los dos bailando. Oh. Estamos la peor de las ondas. Marcela fue testigo también. Programa de jueves, explosivo. Programa de viernes, peor aún, peor aún. Todo el escándalo de la renuncia de Zaira Nara, tremendo. Todo el escándalo de Coti. Ahora vamos a contar con Marcela porque fue tremendo. Pero antes, Torazo, aguas y gaseosas. Disfruta Torazo con amigos, Torazo en familia, Torazo con quien vos quieras y viví momentazos junto a Torazo. Están en todo el país. Pedilas en el kiosco, autoservicio o almacén más cercano. Seguilos en su cuenta de Instagram, @torazo_ok. Fíjate en Frávega, miles de cosas nuevas para tu casa, desde tecnología y electro hasta artículos para mascotas, colchones, iluminación y mucho más. Fíjate. Cuando se agranda la familia, fíjate en Frávega. Y mirá quién viene, es la línea Movistar prepago y sabés dónde te lleva a disfrutar de los mejores beneficios por mucho menos, porque con solo 400 en tu primera recarga tenés 4 GB, 1000 de crédito y WhatsApp gratis. Subite, pedí tu chip Movistar prepago que viene con todo. Movistar. Y también está furiosa Pampita. Ahora nos vamos a meter en el tema Pampita. Sí. Apareció un tweet que dijo que estaba separada. Sí. Es para estaba tanto. Que... Mándame ese tweet, que lo voy a escrachar, me dice. Sí. Ahora les cuento. Estaban calientes. Muy calientes. Hoy estaban todos. Todos calientes. Estaban todos cuchilleros, ¿no? Marcelo enojado. Sí. ¿Apa? ¿Por qué? Poti enojada. Sí. ¿Marcelo? Sí. Marcelo ¿qué le pasó? Se enojó. ¿En serio? Hoy se enojó en la grabación. Sí. Mal. Sí, sí. ¿Vos lo conocés? Yo lo conozco, sí. ¿En el grabado? ¿Vos lo conocés, Marisa? Cuando se enoja, yo una vez lo dije. Ah. Cuando se enoja, no lo reconozco. Ayer estaba tan contento acá. Sí, pero qué lindo tu cruz. Me encantó, Marisa. Sí, muy linda, sí. Habíamos hablado antes, unos días antes. Bueno, pero nada. No conté porque sí, la verdad, yo fue, ya te iba a reclamar. Fue privado. No, a veces es que hay que hacerlo bien privado. Para somos no, amigos. Pero somos todos amigos. Igual no. Hablé nada. Con Marce. No sé aclaré qué, las no cosas. Estás recortando información. Claro, en claro, absoluto. No, te vamos una vez que tengo una data, ¿no? No, claro. Te vamos a marginar. No, por favor, chicos. Ya lo hemos hecho. Sabés que te limpiamos en un segundo. No me metan en el freezer, no me apaguen el micrófono. Te vamos a frizar, sí, te vamos a frizar. Pero ahora contar la charla con Marcelo. Los colchones Simmons Beauty Rest fueron patentados en 1995 y en otros años se reinventan para asegurar un descanso sin interrupción. Es para quienes duermen de a dos. Aprovechá esta promo, llévate un colchón para mascotas de regalo comprando un Simmons Beauty Rest. Solo hasta fin de mes, descuentos, regalos por compras, 12 cuotas sin interés y envíos gratis. En Simmons no solo fabrican colchones, los hacen para descansar en primera clase. Los sueños son inspiración. Ahora, ¿existe el sueño perfecto? Con Beauty Rest de Simmons, soñar lo imposible es el primer paso para hacerlo posible. Simmons, descansa en primera clase. ¿Y estás planificando ya tus vacaciones? Vivilas en la cadena del hotel San Remo. Plan de pagos y congelamiento inmediato de precios. Esto es importantísimo. 10 hoteles en 9 localidades de la costa atlántica. Hotel San Remo es la opción para la familia. Mirá. Las vacaciones que podés tener están en San Remo Hoteles. San Clemente, Santa Teresita, Mar de Ajó, San Bernardo, Pinamar, Ostende, Cariló, Villa Gesell, Mar del Plata. 0810-220-8880. San Remo Hoteles. Y el nuevo CoolFlex Duo en polvo, el único con dos tipos de colágenos y la dosis diaria recomendada que favorece la flexibilidad brindando resistencia a articulaciones, tejidos y huesos. CoolFlex, mira. CoolFlex con colágeno UC2 es el único que cuenta con la tecnología que mantiene la estructura del colágeno intacta, permitiendo una mayor absorción. Te presentamos el nuevo CoolFlex Duo Polvo con dos tipos de colágenos para tu bienestar articular. En Digital Sport encontrá toda la moda, el calzado y la indumentaria deportiva a un solo clic. Entra a digitalsports.com.ar desde tu teléfono, tablet o compu y encontrá todo lo que querés con envío a todo el país directo a la puerta de tu casa. Digitalsport.com.ar, tu primer shopping online de artículos deportivos y de moda. Zapas, agregar a carrito. Gorra, agregar a carrito. Bermuda, agregar a carrito. Remera, uso, como le quieras llamar. Todo lo que buscas en diferentes lugares, acá está en un solo lugar. Digitalsport.com.ar. Nos vemos ahí.
Buscas verte y sentirte bien y disfrutar de las comidas, te presentamos el nuevo Metabolic Max. Su exclusiva fórmula contiene CLA, café verde y L-carnitina que te ayudan a acelerar la quema de grasas y té verde que colabora con la disminución del apetito y la pérdida de peso. Metabolic Max, la alegría de verte bien. Bueno, a partir... Sentirme bien. Por eso elijo Metabolic Max, que potencia mis movimientos y me ayuda a moderar las porciones. Su exclusiva fórmula contribuye a acelerar la quema de grasas, disminuir el apetito y bajar de peso. Metabolic Max, la alegría de verte bien. Bueno, fue complicado lo de hoy. Tuvimos un mediodía tarde difícil. Ay, quiero saber. Pasó de todo empezó anoche. Todo era alegría ayer, el móvil con Marcelo acá. Todo bien, estaba re de buen humor. Después se le... empezó a ir un poquito, se amigó con Marixa, me dijo, bueno, ya estoy amigo con Marixa. Sí, ya está. ¿Estamos? Ya está. Listo, listo, lo soltamos. Oh. A Marcelo vamos. Reconoció, aplauso. Dice que reconoció. A mí lo que me interesa decime es que... yo fui lo chusé. Muy bien. Muy sí, bien. No, tiene que... La bancaste bien cuando le dijiste sí. No me gustó lo que dijo Juan, pero lo hay mismo. Gente que se caga en esos pienso momentos. Pienso lo mismo. No, y me gustó la realidad en claro. Sí que dijo... Hoppe ingresó en el 95, nada que ver. Otro, no, bien, en otra época. Otro conductor se hace el gil y no los cruza. Claro, claro. Hoppe no. Estaba ahí pálido porque no tenía cucaracha. No sabía, que no sabía de qué hablábamos. Que la liga siempre, pobre Hoppe. Apurá el programita de los perritos, apurá el programita porque lo tenés ahí. ¿Quién usa ese chiste mucho con Hoppe? ¿Usted sí, alguna vez? Sí, sí. Es el salvavidas. Es que sí. Te lo inventó. No, lo inventó para no, ella. Pero yo creo que no lo hizo para... Pero sí, a vos te dolió. Igual no removamos las heridas. Por favor, ya está. Se arregló un tema y... tenemos cinco que están peores. Por favor, antes de ir a los temas del programa, antes de meternos todos los escándalos, feliz cumple a Fer Iglesias, feliz cumple. Feliz cumpleaños. ¿Cómo arrancaste el día? Bien, porque lo arranqué haciendo terapia. Como muy bien. Tanto me hincharon, muy bien. Estoy haciendo terapia. Y nuestro regalo de cumpleaños es la terapia para Fernanda Iglesias. Después me vinieron a hacer masajes. Muy bien. Sí, después almorcé con mi mamá, mi papá, mi hermana. Qué después bueno. Merendé con mi hija. Me gusta. Y muy después bien. Vine acá. Y ahora nos vamos a cenar y todos juntos. Ahora... elenco completo va a cenar después de mucho tiempo. Hoy vamos todos a cenar. Sí, vamos todos. Qué lindo. Así que muy bien. ¿Regalitos ya hubo? Sí, sí, sí. Maite me regaló unos platitos hechos por ella. Ah, ¡ay, qué duro! Hace cerámicas, Maite, muy útil. Sí. Con forma de gatito. ¿Qué? Con esta con esas manitas. ¡Ay, qué bueno! A mí también me regaló. Maite, ¿estás en contra de la cruzada? No, a mí no, no me gustan los gatos, pero a ella le gustan. Claro, no, medio con asco ahí. Yo no tengo nada en contra de los gatos, ¿eh? No hablemos de gatos. No. Ahora vamos con el tema bailar. Por eso, pero ¿qué claro. Culpa tiene los gatos de la mala interpretación? Cumplo 51 años. Estás nueva, amiga. Cumplo 51 años porque en Wikipedia dice que cumplo 55. 51, ¿no? 51. Sí. A mí no me importa, me da risa. ¿Qué año naciste? Miente. En el 72 Wikipedia. Tengo el documento para demostrar. El que contesta rápido el año que nació es a Nazarena, no le pregunto más. No, Nazarena me mintió años me mintió. Sí, antes me sacaba 2 años. Pero igual a mí me da risa. Pero 42, contaste 2 años. Hasta que un día vino acá y me dijo, tengo tu misma. No seamos falsos, toda la vida el tema de la edad fue para sí, las bueno, minas. Pero yo nunca me saqué. Minas, hay muchas, nunca sí, me saqué. Después, ¿en qué año naciste, Marcelo? Yo en el 62. Bien. No pero hay muchas mujeres, como siempre nos atacaron con el cuerpo, también eso de 69 vieja, no tiene feudal, ¿no? No. Ah. No, vos sabés que hay gente que se borró en el documento. Hay gente que no muestra el pero documento. ¿Viste? Eso lo hacía mi bisabuela que había nacido en 1893. Pampita también se había sacado. No, no me vas a pelear con Pampita de huevo. Pampita. Yo escribí toda una columna en Clarín sobre la edad de Pampita. Mirta ocultaba la edad, ¿se acuerdan? Bueno, sí. Mirta puede hacer lo que quiere. Sí, bueno, pero ella Mirta lo ocultaba. Está aceptuada. No lo que dice NASA es verdad, siempre fue un tema la de sí, la edad. Yo siempre estuve en contra de eso, porque es, sí, yo, son años vividos, esta experiencia. Claro. Pero eso porque las perseguían la mucho. La juventud las no es un valor, vamos a llegar todos a una se edad. Se sigue no, sumando madura. Gente a la tribuna, sí. Ahora está Mayra también. Sí. ¿Qué quiere buenas decir? Noches. Mayra tiene mucha información. ¿Hoy terminás acá? ¿Nos abandonás? ¿Te vas? Para un ratito. Siempre vuelvo. ¿A dónde un te ratito. Vas? Ah, ¿volvés? Se vaya. Ah, una licencia nada más. Bueno, ¿no te querés ir vos, programa? Pepe, también? Yo, esperá. Si quieres me voy. No. Te mando un streaming, te mando para, ¿te vas a otro programa? Yo, Mayra. Chicos, yo no me voy de esta. Agarrate fuerte, muerto. Agarrate fuerte. Por las dudas. Muerto. Para adelante. Ahora seguimos. ¿Ya conociste lo que tiene Big Life para vos? Big Life llegó para dar innovación e identidad en los productos de tu hogar. Con Big Life diseña tu mundo porque los pequeños momentos forman una gran vida. Entra a biglife.com.ar o en su Instagram, @biglifeok, para ver todo lo que tienen para vos. Te
¿Te la pasás congestionado con estos permanentes cambios de clima? ¿Sentís que los ojos están irritados y andás con los pañuelos de acá para allá? Llegó la solución, Alergitrat C, con cetiricina, enfrenta las alergias al instante. Una sola toma diaria y los síntomas desaparecen. Mirá. Enfrenta a la alergia en primera persona. El hechizo contra los síntomas alérgicos, estornudos, congestión y ojos rojos desaparecen. Alergitrat C con cetiricina, una toma diaria. Tu opción mágica para una vida sin alergias. Somos Fecofar. Bueno, y ahora sí, escándalo de todo tipo empezó ayer en el Bailando, a la noche, y tiene derivaciones impensadas, insospechadas. Renunció Zaira, se bajan invitados, Bolonqui con los auspiciantes, Bolonqui con los otros integrantes del Bailando. Un drama, pelea de productores con representantes. Te quiero decir algo, quizás ustedes no toman dimensión de lo que fue, pero yo que hoy fui a comer a lo de mi mamá me recibió el grito de ¿viste todo lo que pasó anoche en Showmatch? O sea, como que lo vivieron como algo terrible. Ahí, y ahora a nosotros, la verdad, nos pasó inadvertido. Me pareció fue fuerte la frase. Me pareció un escándalo. No, una hora hermosa. Si vos recortás la frase y la ponés sola, digo, sí. Pero venía de... matar a todos, que son todos falsos, no sí, sé totalmente. Qué. Y en la volteada cae Zaira Nara. Pero Charlotte no la mete, es Coti la no, que la mete. No, es Coti la que la mete de los pelos, porque como ella venía diciendo todo lo de... Y ya la había sentenciado por ser poco veraz en lo que decía. Sí, falsa. Sincera, falsa. Aprovechó Coti y le devolvió la jugada. Y la que es rápida. Es rápida. Coti. Todo esto... que ayer vieron, terminó en guerra campal. Ahora vamos a contar cada detalle de cada cosa, pero vamos a ver el informe renuncia de Zaira, que hasta dónde llega esta renuncia, hasta dónde rebotó impensadamente, hasta la mesa de Mirtha Legrand. Ah. Epa. Nacho Viale, furioso. ¿Ah, sí? Marcelo Tinelli, furioso. Juanita Viale, enojada. En su debut, además, claro, porque debuta claro. También este domingo. Vamos a ver el informe y ya les cuento todo lo que no se ve. Dios mío. El escándalo entre Zaira y Charlotte en el Bailando no se detiene. Zaira Nara anunció en sus redes sociales que decidió renunciar al streaming del Bailando 2023, dejando entrever que los dichos de Charlotte contra ella y su hermana fueron la gota que rebalsó el vaso. A partir del día de la fecha, no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando por un Sueño. Jamás imaginé que participantes de este espacio, donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad como mujer y profesional. Disfrutaba mucho mirar y participar de este programa. En la emisión de ayer de Bailando, Coti Romero dejó muy mal parada a Charlotte Caniggia al contar lo que opina de las hermanas Nara. Primero que nada, yo no fui la que la quemó a Char, fue Mariano. Y en segundo lugar, si yo te quería quemar, hubiera contado, y ahora lo voy a contar, lo que me dijiste ese día que me pediste a mí que lo diga, así que vos sos falsa. No le quisiste decir a Zaira y me lo dijiste a mí para que yo lo diga. Yo te dije, no lo puedo decir. Perdón, algo que ella dijo de Zaira. Sí, y de Wanda. Y de Wanda también. Dijo que las dos estaban acá por chupar. ¡No! Pitos. ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Por chupar shots? No. Por chupar no, pitos. Y me dijo a mí que lo diga. ¿Por chupar pitos? No. Sí, y me pidió a mí que lo diga. Porque dijo que yo decía todo y que no me callaba. Y entonces yo le dije, no lo voy a decir. No, 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 es un montón. Chau, no, es tremendo. Tan, 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 tan. Llamá Pereira. ¡Hasta mañana, Marcelo! Al ser consultada por Marcelo sobre lo que dijo la ex gran hermano, Charlotte, lejos de negarlo, afirmó los dichos. Coti, Coti, tira eso. ¿Es verdad? ¿Vos dijiste eso de las dos hermanas? ¿De las dos hermanas? Sí, obvio. Acá sí. Ya se fue todo, desbarrancamos. Sí, no solamente entramos al pasto, le pegamos al guardrail. O sea, pero la van a nominar todos la próxima. Se está metiendo en una, te estás embarrando. No, perdón, pero hay helados en forma de pito. ¡Ah! ¡Ah! Sí, es verdad. De pito de referí. ¿Por qué piensas mal? Hay de toda clase también, de cosas. Yo también. Tuve bastante pitos en la boca porque es verdad, fui árbitro de fútbol en la Liga de Bolívar durante algunos años. Y tenías el pito en la boca. Pero, o sea, vos me sorprende de ellas dos que además yo las quiero, además son amigas. No, son buena gente, sí, ¿por qué no? ¿Cuántas la ves, Ángel? Bueno. No sé, esto termina mal, Ángel, ¿cómo lo ves? ¿Eh? No, a mí no me preocupe que te voten tus compañeros porque la gente te va a salvar igual por decir la verdad. Gracias, gracias. Charlotte Caniggia y las hermanas Nara. Una guerra que recién comienza.
Bueno, así empezaba todo. Hoy Zaira Na puso un tuit renunciando a su trabajo. No trabajaba en el Bailando, quiero aclarar también. Claro. No renunció al Bailando, renunció a la pecera del streaming. Una vez por semana. Iba de invitada una vez por semana porque tiene un contrato. Embajadora con de la marca, etcétera. Y bla, bla, bla. Pero hoy ya había renunciado al Bailando. No era parte del Bailando. Claro, no era jurado ni participante ni estaba riéndose con Marcela. Tampoco era parte del streaming. Hay un chivo que ya todos los martes lo tiene que hacer. Le pagan, ¿puedo decir cuánto gana? Sí. $4,000 por mes, $1,000 por cada salida. ¿Cuánto? $4,000 por mes. Qué lindo, palo, ¿no? Y pico cada vez que va. Qué hermosura. Ya veo a los jurados bailando trepando el streaming. Sí, claro. Entonces, ella está bancada por ese chivo y arreglada con esa marca. No es que ella tiene un contrato. Claro. Con pero habla en el streaming. Sí, porque colabora, ese streaming lo banca, obvio, esta marca. Y obvio. Tiene que está linkeado al programa, claro. Bien. Ahora, ella, tenemos el tweet para poner de Zaira, porque este tweet que estamos todos por grabar hoy, sí, el programa, lo vimos todos en las redes sociales. Claro. Zaira no habló con nadie de la producción, sí, a pesar de que conoce... Qué mal que está eso, ¿no? Bueno, quizás con la marca habló, no sé. Sí, 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 con la marca habló. Sí. Ahora va a contar Janina. Pero digo, lo que sorprendió en el Bailando, en el seno del Bailando, me gusta, sí, en la reunión del Bailando, sí, es que no mandó un mensaje al Chato, a Jope, a Marcelo. Che, Marcelo. No voy más. Tiene una relación con Marcelo muy Marcelo franca. Dijo, es mi amiga en el grabado. Sí. Bueno, yo creo que no. No. Por obvio. Lo que dijo Marcelo. Se terminó. Ahora voy a contar lo que dijo Marcelo en el grabado también. Pero lo que le llamó la atención a la producción y a Tinelli particularmente, y al que más le molestó es a Marcelo, sí, es que no haya mandado un mensaje diciendo, che, me cayó pésimo, me voy, no quiero participar más de este bolonqui con los pibes de Gran Hermano, con Charlotte. Que está en su derecho total, Zaira, de hacer como ha renunciado un montón de gente a distintos programas. Sí. Pero este era, justo estábamos empezando a grabar y apareció este tuit. Zaira lo sabe también, porque no es nada inocente. A partir del día de la fecha, es otro comunicado. Esto es como lo de Majo y Locho, sí, otro comunicado. No continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando por un Sueño, que no se llama más Bailando por un Sueño, pero bueno, detalle. No se enteró. Jamás imaginé que participantes de este espacio, donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad como mujer y profesional. Disfrutaba mucho mirar y participar de este programa. O sea, le molestan dos cosas. Lo que dijo Coti, que en realidad estaba reproduciendo supuestos dichos de Charlotte, Charlotte le dijo que... Que llegó chupando pijas. Igual. No, agregues pitos. Vos más pitos. Bueno. Es el pito gate, este no es lo otro. Chicas, es indigno chupar pitos. Me parece que es un drama. Es la hermana de Wanda Nara, que es la mediática no importa, número uno. No importa, me parece una jugada de fea, tiene todo el derecho de enojarse. Podés también y contestar y retrucar y decir, por ahí vos crees que yo llegué así yo porque creo, vos llegaste no me así. Importa. Yo, tiene criaturas chiquititas, te pueden no gustar. Te porque no aparte gustar, no es así. No es así. Yo la conozco a Zaira, es una piba que laburó toda la vida, que la viene remando un montón. Me parece, y igual yo creo que el enojo de ella es con Marcelo. Por no haberle dicho a Charlotte, no. Al menos con que decirle... ¿Y por qué Marcelo tiene que decir? No, es así. Ahora, yo no lo voy a justificar a Marcelo. Pero digo, a veces en el vivo se te escapan ya que las cosas son tan... Muchas comillas, le voy a poner la palabra grave o injuriante, como dice Zaira. A veces nos pasa a todos que estamos al aire y otra te habla encima y no escuchás, o te distrae alguien, o te hablan por la boca. Es muy grande el piso y hay muchas cosas. Pasa siempre. Pampita saltó en defensa. Pampita saltó, claro, lo dijo. Por ahí esperaba que le diga a Marcelo. Está bien. Igual porque sí, su amigo pero digo, más allá... Digo, Zaira se defendió. Se defiende así en el tweet. No. Zaira no estaba. No estaba. Ah, estaba en la casa o claro, estaba, no sé estaban dónde. Estaban hablando de ella. De ella. Ah, y va a los martes. Surge esto. Salió en una volteada de nombres que Charlotte tiró. Pasada de factura. Claro. Charlotte le preguntó a Marcelo a Charlotte. ¿Cómo te cae Wanda? Cuando se cansó de todos los participantes, empezó Wanda, Zaira, Janina. Empezó a preguntar por el jurado. Porque era, la previa de ella era espectacular. E insisto, Charlotte no dijo nada. No, Zaira más que era falsa, que tenía dos caras. Eso no le molestó a Zaira. Le molestó lo que agregó Coti, que dijo, no, Charlotte anda diciendo que es una chupapito, que se hizo famosa. Falsa. Que es chica, que recién está empezando y todo, pero muy bestia también. No, bueno, pero ella... Me están hablando por la cucaracha y se me están pasando cosas. ¿Qué? No, que digo, Coti, entiendo que... A ver si me manda un comunicado, Zaira. Estuvo besando y todo, pero me parece que fue muy bestia también. La quiere picar. Pero ¿sabés qué pasa? Pero no podés meter de cualquier de devolverle la misma moneda que le había tirado por la cabeza cuando se nominaron Charlotte. Y le salió mal.
Muy porque mal. La frase muy fea, mal. La frase fea. No, pero aparte la frase habla de. La igual que no peor quedó acá. A ver, yo creo que Zaira está enojada, se calentó y reaccionó así en caliente. La que peor queda acá parada es Coti. Sí. Claramente. Porque lo que Coti opina de Zaira, creo que no le importa a nadie. Dijo algo feo y no sé qué. Y jugarla. Entero, no yo sé creo qué, que al ser tan chiquitita todavía. No tiene mucho al ser tan chiquitita no tiene experiencia y no fue al barro, ¿viste? No, y, para como, mí, no, y también le festejan todo en el streaming y es la cuchillera, ella ahora se subió ahí. Pero para ser cuchillero hay que bancársela. Bueno, tener espalda, porque después cuando le contestan no le gusta. Después la vamos a ver tratando de justificar esa actitud de decir todo. Claro, ella está como en un lugar, ¿viste? Que en el streaming uno habla no correctamente, no es lo mismo que lo que decimos. Es políticamente correcto. Todo el tiempo. Y en eso de lo no políticamente correcto, creo que se subió y está un poco agrandada. El otro día Marcelo dijo que era la revelación del Bainando, que era una. Lo dijo en vivo, que era una chaco, que era bárbara, que le encantaba, que no sé qué, y ella ahí se sube. ¿Sabés qué? No, yo lo que creo que le va a hacer daño, perdón, Nasa, sí, es que abrir tantos frentes. Sí. Claro. A ella abrir tantos frentes la va a dañar finalmente. Es que hace poco la dañó. Sí. En un momento, o sea, para se mí, cuenta que es que para jugar con fuego hay que bancarse lo que venga. Exacto. Lo que venga. Exacto. Y más cuando te estás peleando con alguien y estás metiendo una tercera persona. Sí, claro. Hay que ser de porque verdad aparte, para ser un buen mediático. A Charlotte, y cambiarla tenés que tener Charlotte figura. No es Zaira. A Charlotte no le importa nada. Ya es hija de la madre. O ya sea, sé. Charlotte, con ya todo sé. Lo que dijo ayer, que fue para mí hermoso. Fue un momento hermoso. ¿Cuánto falso que ve Charlotte? Claro. Sí. Cayeron todo todos en la vuelta. Que es, lo que no le importa nada. Fue una gran previa, que no creo ni hermosa. Que se repita porque se dio. Ella, el vuelto de Coti no le va a jorobar porque va más fuerte. La madre se la va a duplicar. Cambia a Coti, claro. Va a llegar un momento claro. Que no la va a bancar, porque Coti es más endeble y es tiene chiquita. Menos experiencia. Sí. Uh-huh. Es verdad. Es chiquita, pero es grande también. Tiene 21 sí. años. No, no, ya sé por eso, pero no me tiene 12. Esto del no. Juego mediático que ella no tiene la espalda recién todavía. Empieza. Tan grande como para decir, bueno, no es Janina. Ella dice, yo quiero ser Janina. Claro, no es Janina. No. Claro, te falta. Por más que quiera. No, pero igual quiera. Yo no digo esas es tu hija. Cosas quiere no, ser como no, vos. No, bueno, quiere ser como vos, pero yo no digo esas cosas. Va. No, brava. No las dije nunca en ningún piso. No quiero revisar tu archivo. No me pidas que te haga un informe para mañana. Dámelo. Sí, sí, lo escuchamos todos. Lo digo, no lo pongo en boca de otro. Ah, te haces cargo vos. Está bien. No decís, Marixa me dijo. No, la única que renunció por mí en el Bailando fue la princesita porque no me gustó cómo bailó el tango. Pero no me acordaba. Un beso, Karina. Tu papija. Apáguenla, Janina, listo, gracias. Segunda, afuera. Ahora, esto derivó en un maremoto entre anoche y hoy, que recién acaba de ocurrir algo que afecta a otra a Canal 13, Mirta Legrand, Juana Viale, Nacho Viale. Bueno, yo me quiero ir a mi casa. Ayer, obviamente, cuando pasa todo esto, en el medio de todo esto, Zaira habla con los dueños de la marca y dice, yo de esta manera no continúo, si está esta piba ahí que me injurió. Sigue sumándose gente, ¿verdad? Sí, es una manifestación. Tengo la tribuna al final que quería, ya son cuatro. En un rato entra un quinto participante. Pregunta si no hay más silla, bien, todos sentarse. Bueno, es como nuestra bueno, mesera. La juventud. Entonces habló con el dueño de la marca y dijo, si está esta piba por Coti, yo no vuelvo más. Okay. El dueño de la marca llamó a la producción y dijo, si no la rajan esta piba, Zaira no vuelve más. ¿Qué dijo la producción? No la rajamos. Coti sigue en el streaming. Claro. O sea, la empresa marca? Banca a qué Coti. Fuerte. En el grabado la seguía la marca. Otra embajadora. Jueves y viernes se ve la marca. Ahí sí. Pues tenemos las y hubo menciones, todos. Sí, todo perfectamente. Ábrale el micrófono a la maleducada de mi derecho. No es la primera cabeza que pide Zaira, porque digamos, está bien, es feo decir chupar pitos, pero es una chica que va a trabajar y pide condiciones, que es dejar sin laburo a gente, que no entre más Malvasola, que no vaya Paula Chávez. Sí. Hoy pidió que la rajen a Coti, me parece que lo podés tres hablar cabezas, diciendo me ofendí, no, que me pide dos perdón. Meses. Pero pedir que rajen a tres personas, o sea, a Paula un montón. Chávez lo pidió ella también. Sí, lo pidió ella. Son tres en dos ahora meses. La producción se calentó de Showmatch y ahora van a empezar a contar. Me parece. Y ahí dicen que hay muchas cosas más que pidió que Marcelo todavía no se anima a contar. No está bueno. Bueno, pero no está bueno y aparte no está bueno que ella ponga yo diría que la cuente. Y que renuncie de esta manera no está bueno. Obvio. O ella puede levantar un teléfono, así como llamó a la gente de la marca y decirle a Marcelo, Marcelo, mirá, no me gustó. Ayer Marcelo, porque tiene llegada. Ayer Marcelo hablando hizo con su Ángel, carrera ahí. Claro, ahí arrancó ella su carrera. Ahí. Está bien, pero la él cocina ayer del show. Eran muy amigos con Zaira. Y sí. Yo la entiendo. Bueno, tampoco se rompió esa amistad. No hay más amistad. Pará, yo nunca fui a la casa de Marcelo y voy bastante seguido. Estaba ni Wanda ni Marcelo ayer. No estaban. Él habla.
bueno. Le dice amigo a cualquiera, entonces. Sí, le dice, bueno, este es mi gran amigo. No, creo que cuando dice amigo, que le tiene cariño. Es una cuestión de conocido, pero no es que va al asado. Por algo Zaira no le mandó un mensaje a nadie, porque debe estar... Está caliente, está caliente. Vos trabajaste con Zaira. ¿Cómo es laburando? Es amorosa. Es amorosa. Es súper respetuosa. Yo jamás tuve un problema con Zaira también. De verdad es increíble. Y es una piba como muy pro, sí, hagamos esto, hagamos notas, hagamos... Es muy amorosa. Es colaboradora. De hecho, lo que el ida y vuelta que teníamos yo, que ya me aburría, que hablaba mucho. Es en juego. No era arreglado, no. Pero ella se lo bancaba, sí, no le importa claro, nada. Claro, me terminó diciendo, la verdad, sí, vi después el bailando y hablé un montón. Dice, fue un plomo, no sé qué, porque le daba ansiedad. Igual esa es una broma que banca. Claro. No, son cosas inocentes. Pero digo, pongo un ejemplo que tampoco es una loca que se está quejando claro. Por cualquier no, cosa. Pero pidió muchas condiciones. Las cabecitas... Pero para, desde el principio ya veníamos diciendo que ya estaba rara, que estaba agrandada. Estaba está pasando distinta. Su mejor momento para mí desde que se separó. En este momento es una de las que más vende, las que mejores marcas tiene y de las que más ganan. Ganan mucha guita y te va subiendo. Bueno. ¿Viste? Y entró como... Pero lo ella entró agrandada. No, ahora, lo que yo pensaba... Desde que se separó es otra. Cualquiera de ustedes está en el bailando. Sí. Viene otra participante y le dice, no, vos te hiciste famosa por chupar pito. Yo no me se ofenden, renuncio. No, renunciar no, le voy a contestar. Hay que saber contestar. Yo le contesto. Más con ese, así más con ese sueldo. No. El ladrón cree que son todo de su condición. Claro. Es tan no sé, fácil. No sé, sí. No sé. El otro día te enojaste porque Marcela Tiner no te defendió. Vos capaz que siendo amigo esperás que el otro le diga, che, no. Para mí la falta estuvo en Marcela. Yo entiendo que la quieras defender. Se suspende la cena. No, con coherencia. Yo me ofendí. Sí. Porque mintieron. Está bien, y no te defendió la conductora, no, como te tiene que defender. Ella dejó que digan cosas y estaban hablando de un tema que no sabían. Muy bien. Hablando de lo que pasó acá con bueno, Carmen. Ya no que, tiene nada que ver a una ya que la usamos... Ah, tengo algo de Carmen también para después. Ya que hablamos de Marcela. Sí. Cuando Marcela le contaron que yo había matado a la hija acá en un programa, sí. Me llamó. Claro. No puso un tuit. Antes de salir claro. A putear o renunciar a polémica, no sé sí. Qué, me llamó y me dijo, fue así. Lo mejor es arreglar las cosas totalmente, también, de una. Conocidos todos. Zaira nunca se sintió... cómoda no. En el bailando. Lo hacía evidentemente por el canchera pero que está hablando. Pero también ella Sanina. Se hizo la canchera no, y canteó. Para mí ella, yo en todo momento la sentí como... Sí. Que no sí. Quería que la toque el barro. Que no quería bueno, pero ella picanteó bueno, a Milet, dio a entender que Milet y Marcelo está, sí, se acostaban. Bancá el vuelto. Si vos entras en como el ponele, juego. Pampita dio a entender que a Tinelli le gustaba Zaira, claro, cantaban. Y pero tampoco son las hijas del rey de Siam. Bueno, yo te digo son para mí. Que nacieron en un barrio como cualquier otra persona. Bajemos un poco un cambio. Pero Zaira está en un momento como dice Salina, donde mucho más Punta del Este, Pieres, Marcas Copa. Bueno, eso tampoco es la vida, ¿eh? Pero ¿quién le dijo a Marcelo en la cara, te estás engrampando a Milet? Bueno, no, porque una vez bueno, que estaba ahí, sí, ella se fue a divertir. Yo creo que sí. ¿Y eso te parece divertido? Si no, momento, no hablas tanto. Se la pasaba hablando y cuando habla querés mucho. Colaborar, querés hablar, querés mostrarte y querés hablar y opinas de una cosa bueno, y de la otra y de la otra. Lo que eso dice... No, es no ella estaba trabajando, a ver, más allá de lo que yo la jorobaba, estaba trabajando muy bien porque sí. Participaba, le ponía, le tiraba, ponía buscaba polémica bajó, también. Exacto. Cuando le preguntaban por, no sé, Paula contestaba... Con Pierre jugaba, que no hablaba, digo, pero colaboraba. Yo creo que Marcelo ayer no era una planta. De... No, digo, que lo cuando que volviera que... se iban a agarrar, en... o sea... Se han dicho cosas muy, mucho más fuertes entre ellos sí, dos sí. Cuando estaban picanteándola que lo que se dijo ayer, si se quiere. Porque eso están que dice usando Nasa, a Coti, entonces. Claro, lo que dice Nasa cuando le dijo vos te la engrampaste a Milet. ¿Me entendés? Es fuerte. Vos, es fuerte también. Para Milet es fuerte. Dale vuelta. Eso es fuerte. Para Milet es fuerte. O sea, si Milet no quiere saber nada con Marcelo... Bueno, pero y aparte, ¿por qué lo tiene que decir otro? Claro. Es ¿cómo es? Engarpando. Engrampando. ¿Nunca escuchaste? Es una palabra que uso yo, engrampar, por no decir. Engrampar. La otra. Pero por eso no es fuerte. ¿Qué palabra usó? No es fuerte. Esa. Engrampando. Eso me lleva a pensar... Sí, no sé. O sea, si pasó inadvertido es porque a nadie le hizo ruido. Yo creo que lo de ayer... Creo que lo de ayer, si Zaira no reaccionaba y seguía de largo, no era polémica, nadie debatía nada, quedaba como una estupidez que habían dicho dos en la pista claro. Y listo. Ahora se convirtió en un debate sí, claro, sí. Público. Como decía Fernanda, la mamá fue y le preguntó qué pasó. Con altura ¿qué? Coti la deja como una desubicada ella y allá. Como a es que Escobario, yo creo claro. Que Coti no lo hizo con maldad. Yo creo que Coti no, la sí. Quiso. Ay, no. No. Yo creo que la de verdad te lo que no, está llena de maldad no, este chuki. Yo creo que no quería que esté más ahí con yo ella, creo que lo Coti no lo hizo con maldad para Zaira porque su compañera dólares. Lo hizo con maldad para Charlotte. Para exponerla a decir, ah, me decís falsa, pero vos más podés falsa que exponer a pico a la otra. Sin decir eso a otra persona si no la querés exponer a la otra. Pero no lo sabes ¿por qué no contás lo que me dijiste de Zaira? Podés jugar. No lo ella no la quería más a Zaira en el streaming. Quiere ser la reina del streaming. ¿Coti? Sí. Chiquitita y sí. Pero si es un sponsor, si sabe que se vaya, que
¡Cállese, bacha! Bueno, ahora voy a contar las derivaciones de todo esto, porque esto recién empieza, el bolonqui se fue agrandando cada vez más. Terminamos, no llegamos a la mesa. No, todavía falta para llegar a la mesa, falta un rato. Hay tiempo, tenemos programa. Porque fuimos a buscar a mis compañeros del jurado, a ver qué piensa. Ahí también las aguas están divididas, muy divididas. Me gusta. Muy divididas. Papita a favor. Hoy van a ver en el programa, porque hoy baila Coti, encima le tocaba bailar hoy, ya estaba así en rutina desde el principio de semana. Obviamente se habla en Showmatch del tema y cada uno expresa su posición. Polino, por ejemplo, pidió disculpas. ¿A Zaira? Sí, sí, por él, personalmente. Sí. Está bien. Que consideró lo que decían antes, que él tendría que haber dicho algo y ayer se durmió. Correcto. Pampita tuvo otra postura, yo distinta, y Moria también. Pero le fuimos a preguntar a los tres, mira. ¿Viste el tuit de Zaira? Te pongo al tanto, ¿sí? Dice, a partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando por un Sueño. Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación me hayan injuriado como lo han hecho. Por lo de Charlotte con Coti, lo de cómo llegaron a los medios. No tengo que decir nada. Estoy focalizada en otra cosa. No me interesa nada de nadie. Estoy feliz. Estoy por empezar el show. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Que la sigan succionando. Señores, ¿estás contenta, Moria? ¿Estás feliz? ¿Estás full? Obviously, mi amor. Estamos todos unidos. Si no vienes aire, ¿no pasa nada? ¿O no sé, me estaría pensando en tomar una... de ir a un psicólogo, que nunca fui. Y estaría pensando en tener una felicidad farmacéutica. Porque, ¿cómo hago para seguir viviendo? Contame, dame algún tip vos. A ver... ¿Cómo hago para vivir si no viene Zaira Nara a este programa? Please, que me expliquen las angelitas, que me explique De Brito, que me explique el director de De Brito, que me explique todo el staff de América, que me explique el gerente general de programación, que es Tinelli. ¿Cómo hago para seguir subsistiendo? No entendés el enojo, entonces no te parece. No, pero, por favor, hay que triplicar, mi amor. ¿Cómo te vas a enojar? Pues diga que chupaste... Por favor, ¿qué pasó con Coti? Sí, bueno, un poco de razón tiene, porque en la pista más famosa te están diciendo que llegaste al lugar donde llegaste por practicar sexo oral a ciertas personas, no está bueno. ¿Vos crees que conociendo a Zaira en estos años puede volver o crees que se bueno, por lo del tuit que viste? Todo se puede volver. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. ¿Qué ameritaría? ¿Un pedido de disculpas? ¿Una aclaración? ¿Vos decís que...? Sí, poner una aclaración de Charlotte estaría buena. ¿De Charlotte? Sí, porque parece que fue como muy liviano el comentario, es mucha joda y la ofendió, obviamente. Claro. ¿Y la reacción de acá cómo fue? Porque viste que a veces ella dice como que vi risas que no le gustó en general. Sí, en general hago un mea culpa, yo tendré que haber pedido la palabra de haber dicho, aclarar lo que estás diciendo. Ojalá que cambie de parecer, porque a pesar de que acá hay un juego todo, de que el jurado no la quiso y eso es parte del show, ¿no? No es tan así. Y la producción sí la quiere y la valora y la respeta. De mi parte tengo la mejor con ella, hemos compartido un montón de trabajo juntas y tenemos re buena onda. Me da pena que se pierda la oportunidad por un comentario de uno de los participantes. De hecho, sos un claro ejemplo, te han pasado de todo en esta pista, desde el jurado, desde el día... O sea, has vivido situación que entendías que era dentro del... Es un show claro, pero... y es así y además a veces algunos... aprovechan hacer un comentario tal vez filoso porque eso te genera contenido y que te levanten en algún portal. Pero bueno, uno tarda en procesarlo y en llevarla bien. Claro, claro. Ella es nuevita en este programa y todavía no tiene el cuero bien curtido y obviamente te está en todo su derecho de sentirse ofendida, y dolida. Por su imagen, como digo, viste que siempre está ese comentario fácil y quizás lo tome... Bueno, como lo explicaban ahí, de pronto, bueno, lo sintió, sí, también tiene su derecho, digo, a sentirse, pero también es claro lo que decís vos, de hasta que te das cuenta, decís, bueno, che, mirá, si lo dijo un participante, no es que todo el mundo lo está diciendo ni afirmando en serio, pero bueno, no sé. Estoy, claro, no podría sé haber hablado directo el tema con Charlotte, me parece, pero bueno. Quizás esperó un respaldo. Ella tal vez tiene una amistad con Marcelo y hubiera deseado algo especial de Marcelo en ese momento, pero eso, bueno, también ya son cosas privadas entre ellos. O de ustedes también, digo, por ahí capaz esperaba, che, no, capaz que eso la alivianaba, no sé, digo. Claro. Puede ser. Las cosas a veces resultan de una manera que podría haber salido mejor, obviamente, pero bueno,
Peor es esto que siento que agranda todo, que ahora todo el mundo habla del tema, capaz ese día no lo había visto nadie, no lo había tuiteado nadie, ya está, pasó. Igual se replicó un montón. ¿Es en ese momento? Bueno, hoy el día... Sí, se replicó mucho en los portales, todo se... Yo creo que se replicó por lo de Zaira también. Claro. Me parece que eso hace que todo crezca más, que todo el mundo se entere, que todo el mundo haga notas sobre eso, que se hable de eso. Capaz ese día pasó y pasó. Y podía tener una réplica un día con Charlotte acá cara a cara a las dos y se terminaba ahí en el momento. Claro. Bueno, ahí vieron distintas posturas. Con Pampita lo charlé porque estábamos más cerca, ¿no? Me decía, Zaira agrandó todo, como decía un poco recién. Obviamente tiene derecho, y esto no se le discute para nada, claro que no, a estar ofendida, a renunciar, a tuitear, a hacer lo que obvio se le cante. Pero muchos se sorprendieron con esta reacción tan intempestiva cuando Zaira tiene humor, trabaja hace mucho ahí. Bueno, ¿le molestó? Está bien, yo se lo recontratomo. No sé tampoco si Polino le tenía que pedir disculpas. Qué raro no sé que Pampita diga eso, porque ayer lo de Juli Puente tampoco fue para tanto y Pampita otro drama. Tremendo. A mí me parece que Pampita se le fue la mano una manera por un chiste que exageró. Le metió IVA una anécdota. La pampita se quería morir, pobrecita. ¿La llamó o no al camarín? Hablo de que anoche... Ahora vamos a hacerlo de Pampita, porque también tenemos nota por su separación. Perdón, tenemos muchos temas, pero no nos vayamos de algunos porque se nos van los otros. ¿No pudo haberle influido, por ejemplo, su novio, que le pudo haber... ¿Quieres? Ni se enteró, me parece, de todo esto. ¿Vos decís? Todo el mundo te manda un mensaje en este momento. Te están tratando de trola, Marcelo, claro, se cago de risa. Todo el mundo te manda. ¿Cómo no? Te empieza a cebar tu vieja, tu hermana, tu abuelo, tu... Con el tema del polo que todo el mundo quiere mantener. Aparte, cuando hay algo jodido, lo primero es como que otro te mundo, mandan. ¿Viste? Chicos, 6 meses estuvo con ella mientras ella estaba con el marido. ¿De qué se va a asustar el novio? Dije, bueno, chico, basta. Pero las apariencias... Todo el mundo vive de las apariencias y a veces... Es otra cosa, es todo lo mismo. Para mí, si lo dramatizás tanto, lo estás sobredimensionando, claro, te estás poniendo en un lugar estás que... iluminando. Claro. Bueno, para mí es que... Esa es la teoría, Pampita, que después uno aplica lo que hizo con Juli Puente, que lo vamos a tratar después, está pero no importa. De un reality. Digo esto porque a cada uno le molestan cosas distintas, claro, palabras distintas, sí, tono, o de quién viene por ahí, porque por ahí si te lo dice otro que tenés confianza, no importa nada. ¿Tengo el móvil? Es como lo de Andrés. ¿Saben a quién tengo? ¿A quién? A Paulita Chávez. El móvil está con Santi, estamos en un evento. Santi, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Acá estamos en un evento que es de María Vázquez, que presenta una cápsula de ropa para una marca. Y mira quién vino, no podía ser de otra manera, la señora Paula Chávez. Que son muy amigas. ¿Cómo andan? Hola, Paulita, ¿cómo andás? Siempre la agarramos justo. Muy bien. Muy entró, ni se acomodó que ya la agarramos y no pudo ni picar sanguchito. En mi salida no pude comer nada, mirá, me estoy reencontrando con gente de tantos años. Estoy en un móvil en vivo, no dan papelones. Por favor que se controlen, porque ya bastante papelones tenemos en el bailando. ¿Te enteraste todo lo que pasó? Vi ayer, vi en realidad un tweet, un retweet tuyo, no lo vi en vivo, la verdad. No, mejor. Cualquiera. A vos como participante, o estando ahí, te habrán dicho cosas fuertes también, me imagino. No sé si de esta calaña, no sé si chupapito, pero... chupapito para no mí. Te habrán ofendido que, cosas. Por suerte, ¿no? Siempre, lo más grave que viví yo en el bailando fue mi papá chapando con Alfano y yo con un brote de celo. Ya, me acuerdo. Y Reina Rich mandándome a terapia. Eso fue como lo bueno, más grave que me acuerdo. Fue light. Bastante más fuerte. Lo para tuyo mí fue light. Terminé llorando en el camarín. Claro, eso es vino, más fuerte. Chato, Fede y Marcelo, los tres. Ay, ¿los tres a charlarte por ese tema? Ahí la banco a morir. ¿Y vos llorabas? Yo estaba... Te banco a morir. Yo también. Pero yo lloraba porque... ¿Viste cuando se te mezcla el cansancio? Claro, crisis. El agotamiento del bailando. Viejo, la crisis de que Alfano eran 80 ritmos por día. Y papá, el Alfano... Tampoco hay vergüenza. Bueno, igual tu papá no colaboraba mucho. No, es verdad. La banco, ¿eh? Es como una... Yo te banco a morir. No solo le encantaba Alfano, sino que le gustaba la cámara también. Totalmente. Era un problema. Doble problema para vos. Papá estaba como... Papá estaba como... Sí. Porque yo te juro que no sé si le gusta la cámara. Era como que él estaba ahí. Le gustaba en esa, Alfano. No es que como la mamá de Camijón. En todos lados. Alfano le gustaba. No creo. Él me acompañaba a mí y yo creo que un poco le gustaba. ¿Ah, sí? Sí. Es como dijo, Disney. Bueno, no se daba cuenta. Después me decía, hice un papelón. Sí. ¿Y qué hiciste? ¿Lo amordazaste? No, ¿lo mandaste malas a otro país? ¿Dónde está tu papá?
No, y después se fue ubicando, pobre. Ah. Pero tuviste una charlita, me imagino, porque si te pusiste a llorar por eso... ¿Sabés que no me acuerdo, te juro? Se te borró. Es como que perdí la memoria. Como que a veces le pregunto a Pedro, le digo, ¿qué hacíamos cuando grabábamos hasta las 4:30 de la mañana? O a veces le digo, ¿qué hacíamos cuando llegábamos a nuestro departamento sin hijos? ¿Viste? Como que me olvidé mi otra vida cuando no tenía hijos. Total. Dormían. Se me borró. Como que digo, ¿qué hacía? Miraba una serie, dormía. Pero después tu papá siguió teniendo, Paula, no me acuerdo. O sea, ponele. Yo me acuerdo bastante de él, pero digo, borró. Ese episodio, ¿siguió teniendo participación o lo limpiaste de la pista? No, lo limpié. Sí, lo limpié. No, la pista, lo limpié de todos lados. Ah, divino. Porque después me lo pedían para la cocina del show, me lo pedían para los programas satélites que iban saliendo, como que papá era un re. No, igual él también le daba un poco de vergüenza. Era un mamá de holder. No sé bien, como no sé con quién lo podría comparar hoy por hoy. Ahora, es un problema para los participantes también que venga la madre, el padre, y le terminan robando la previa, porque este año las madres coparon la pista. Bueno, a veces te ayuda. La abuela de Opiato. No le gustó nada la presencia. Cami Home estaba pintada y la mamá... Esta vuelta no le gustó nada. No, lo digo, me parece que... mataron en el pasillo. ¿Ah, sí? No le gustó nada. Es la Paula Chávez de este año, entonces. Mataron en el pasillo. Horrible. A ella le dio mucha vergüenza que te discute la nota, porque es lo único. Yani, aparte, si discute es el participante. Se notaba al aire que ella estaba no incómoda. Se mataron. Pero eso es, a ver, también es un juego. Siempre los padres quieren que le pongas 10, 9, 8 y le discuten al jurado. Sí, no, pero cuando empezaron a hablar que ella tenía pareja y que nunca le había contado y yo no me había enterado, bueno, no le gustó nada. Ahora, ¿y qué opinás, Paula, de la renuncia de Zaira? ¿Te parece que sobrereaccionó? ¿Te parece que está bien? ¿Para qué quiero decir algo de antes? Que es muy difícil también que te pongan un micrófono. Sí. Siendo, no sé, la mamá de Cami Holmes, por ejemplo. Sí. Uno se pone nervioso y te pones verborrágica y empezás a decir cualquier boludez y capaz que te arrepentís después. Digo, es muy difícil estar ahí. Sí, no, la única que lo puede manejar siendo mamá es Janina porque tiene... Bueno, ¿verdad? Porque ya vengo de laburar de esto, pero igual así todo me cuesta. Por eso. ¿Sabés que me cuesta igual, no? Porque me vaya a mandar una desubicación de esas, pero... No quiero decir nada de más que pueda complicar a Lola, soy la mamá, soy... No le quieres robar la previa tampoco. No le quiero, exacto. Claro. Voy, viste que estoy más tranquila. Es difícil, porque me te preguntan, una mamá, querés ubicarte. La voy a traer a Lola acá, entonces. Pero una mamá no se da cuenta. Así te calmás un poco. Una mamá... Mira la cara de... Ya lo miro como a Diego, como es un matrimonio. A mí bloqueame, no me importa. Diego no te puede echar. Igual con el amor que habla Lola de vos, Janina. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Con el amor que habla esa niña de vos, porque la amenazada. Con todo el amor no, del mundo. Te das cuenta por qué. Paula, por eso, digo, te llamaron te para... Dije, eso se nota desde la base. ¿Para la salsa de tres? Para que no te contesté una pregunta, no me quiero hacer la... Ah, bueno, yo te estaba perdonando, me parece mira, muy te bien la dejando. Renuncia. Te parece muy bien, bancás la renuncia. No tengo ningún problema. Sí, totalmente. Harías hay cosas lo mismo. Que están fuera de lugar y en un lugar de trabajo donde te sentís mal y con donde... Si te llaman te para barren, reemplazar a Zaira... Incómoda, chao, no vuelvo más. En el streaming, ¿irías? ¿Ya te llamaron? Son todos amigos los del streaming, los que hacen el streaming. Sí, No, me llamaron. No, me llamaron para el jurado, pero yo me siento muy cómoda ahí, la verdad. ¿Qué pasó? Para donde ¿Volvés mire, al jurado? Un conocido que me quiere, un productor. No sé todavía, no me llamaron. Creo que querían hacer así como una cosa media de... Cada vez que se va Pampita a probar un jurado nuevo. Claro, claro. La pasé porque ahora muy Pampita bien, se va pero a bueno, Miami. Es difícil. No, pero a ver, vos estuviste sin conflictos en el jurado en esta vuelta. Pachano estuvo también, hecho una seda. Digamos, salieron invictos de... Porque Zaira vino y dijo, todos me odian acá. No sé por qué arrancó con la victimización así de repente. Bueno, a mí me trataron muy bien ustedes. La verdad me recibieron con mucho amor. ¿Cuando era tu amiga era de victimizarse? Vale. No, tampoco voy a entrar ahí a Bueno, ya que me abriste la puerta, me dijiste, no me siento cómoda, me olvidé, no. Te quiero contestar, dije, bueno, por ahí quería fijarla también un poquito. Como que te había vuelto la pregunta anterior. No, bueno. No, tampoco te reitero la anterior del anterior. ¿Te invitaron a la salsa de tres a bailar? Porque Pedro ya contó que le invitaron, se bajó y se arrepintió después. ¿Quién te llamó? ¿Sí? Sí. Pero no le dan las rodillas, pobre. A él lo llamó Anita y llamó... Pero pará, ¿se puede decir o va a quedar mal que lo diga? No, queda bien. ¿A quién despreciaste? No queda como que me...
desprecié a Lourdes y a Nico Villalba, bien. Desprecié a Guido Sáfora, desprecié bárbaro. A Coqui Ramírez. Perfecto. ¿A quién más desprecié? No, nadie no, más creo. ¿Pero por qué? ¿Te daba fiaca? A Mónica Farro también desprecié. No, ah, eran buenos equipos encima. No tenía ganas. ¿Te daba fiaca o qué? El ensayar todos los días. Sí, me daba fiaca. No, te llamó todo el mundo. No te gusta trabajar mucho. Como que me encantó la apertura, todo. No, sí, me gusta trabajar, pero no estoy para meterme a ensayar. A mí me encanta trabajar y me quiero morir. Ensayar le tenés que poner el cuerpo de otra manera. Ah, y eso te quería... Que otro participante venga a decirme algo. Sí. ¿Vos bailarías como Yanina? No estoy para ese rebotecito mediático. Con un enemigo, la salsa de tres, porque con Romina Uric se mataron y ahora Romina la invitó a Yanina y Yanina dijo, sí, encantada, voy. Y bailan. Me encanta. No hay enemigos, hay que no traer buena onda. Yo le dije todo lo que tres comillas, chicos, no sean tan literal. No, pero que... Paula acaba de decir que el rebotito mediático, no estoy para bancarme el rebotito sí. mediático, dijiste. Sí. A ella no le gusta el claro, rebote. No me gusta el rebotecito que te pueda llegar a producir. No me siento cómoda. Sí. Sí. Pero igual, ¿quién te puede llegar? Tampoco. Nunca se sabe. Mira, aparece Coti y te dice, chupapi, de repente. Bueno, Paula, gracias por el móvil. Te dejo disfrutar del evento. Y por ahí nos vemos pronto, no sé. Un beso. Un beso grande. Un beso. Pues cómo no. Ahora volvemos. Santi, ahora volvemos al móvil. Seguimos charlando con los famosos que están ahí. Pero bueno, el tema Zaira no terminó ahí con su renuncia. ¿Qué más? Porque detrás de cámara todo... Sí, biribiri. Y corrida. Hoy baila Coti sí. y cuando sale le pide disculpas a Zaira Nara. Ok. Lo menos creíble que yo vi en mi vida son las disculpas de Coti que parecían guionadas por un productor, no sé. No, para mí le pidieron que lo haga. Sí, sí. No la veo pidiendo disculpas. Y después del que se armó, seguramente le deben haber dicho, mira, baja de ahí. ¿Seguía sosteniendo que fue porque se lo dijo Charlotte o banca que se lo dijo para tener un minuto de...? Sí, le pidió disculpas, fue lo que me dijo Charlotte, bla, 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 pero no eran unas disculpas muy creíbles las de Chucky. Charlotte no se preocupó cuando lo dijo tampoco, no le dijo, no, yo, amiga, no Charlotte te dije estaba esto. Feliz de la vida, claro, fue y se tomó un trago. No, ella sostuvo... Sostuvo que ella le cuesta mucho ser falsa. Pará, o sea, que y como si se lo preguntaba a Charlotte, lo va a repetir. Bueno, yo te cuento lo que dijo ella. No maten al mensajero, cuando momentito. Me dejás. Y después dicen, ay, es que soy sincera. ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? No, no te lo digo. Terminar. Porque la mensajera no la dejan terminar. Me pasa siempre. Yo coincido con vos. Coincido con vos sí. plenamente, no le creí absolutamente nada, pero por eso digo, me parece que se mete en saco de 11 varas, no sabe jugar y después sale mal. Claro. ¿Entendés? Bueno, este vamos a ver un pequeño adelanto de lo que va a pasar esta noche en Showmatch. Hoy grabamos jueves y viernes. En el programa de jueves, Marcelo habló de Zaira, le pidió su opinión a Coti, y ahí es que Coti ofrece sus disculpas. Y después se ve que quedó recalculando. Sí. Y empezó como a enojarse a lo largo de la tarde. La amo. Y en el programa el viernes, sin que nadie le pregunte, a Marcelo arrancó con un discurso y dijo... Marcelo fue. Marcelo. Coti estaba ahí, pancha. Marcelo se fue enojando con el paso de las horas. De las horas. Y dijo, me desagrada lo que hizo Zaira Nara. Mira, así. Y explica porque, literal, me desagradó lo que hizo Zaira, ya que todos hablan y hacen las cosas públicas, así las hacen por Twitter, yo nunca contesto nada, me dice, pero esto me desagradó. No sé si dijo me cayó como el orto o algo parecido. ¿Qué es lo que sí, dijo, me creo que dijo orto, sí. Me recuerdo un orto dando que él no usa malas palabras. No usa ¿qué es lo que palabra? Le desagradó a Tinelli? Que comunique por Twitter y él lo explica, dice, tenemos una relación de años, trabajó acá mucho tiempo, la quiero, son amigas las dos, que ni siquiera me haya llamado o no haya llamado a la producción. Bueno. Si lo hace público, viene público es que, también. Es de profesional hacer el llamado. Bueno, corresponde. Depende la relación que tengas. Depende la levanta la mano allá, la tribuna levanta la mano. Perdón, porque hay rebote de Zaira. Acaba de citar un tuit de arroba el ejército de la AM. Puso, nunca dejaría sin trabajo a alguien, están mintiendo. Yo me bajé en mayúsculas porque lo que pasó ayer es mi límite. No pedí nada, no exigí nada. Todo eso que dicen es mentira. Es una vergüenza que sigan minimizando lo de ayer y tapándolo con mentiras. ¿Quién lo minimiza si estamos nadie diciendo que es una barbaridad? Nadie... O sea, abramos los oídos porque entonces quedamos todos mal. ¿Quién decía en la cara que no estaba de novia con Pieres? ¿Me lo dijo acá o no?
Sí, bueno, a ver, vamos a separar las cosas. Sí, claro. Primero dijimos que no estuvo bien, que no estamos de acuerdo, estamos debatiendo el tema y vamos a debatir todo lo que querramos. Tercero, sí, Zaira, bajaste gente del programa, no te hagas la tonta, porque esto es real y lo sabe toda la producción. De hecho, Barbasola tiene las pruebas de que esto ocurrió y yo no necesito las pruebas de Barbasola porque conozco a todos. Pero el papá no fue más. Hace 20 años y sé que vos pediste que Barbasola no está en la pista y tu papá, Barbasola y tu papá, cuando vos estabas ahí. ¿Tenés derecho? Sí. ¿Te lo dieron? Sí. Bueno, de hecho, Marcelo en el discurso me hizo acordar, Zaira. Dice, acá con todo lo que la cuidamos, con todas las cosas que pidió, y ahí se dio cuenta y dijo, no, no voy a contar todas las cosas que pidió. Sí. Y retrocedió. Estaba caliente, Marcelo. No, estaba en furia. Ah, estaba caliente. Se deja muy expuesto. ¡Upa! Podés hablarlo. Sí, yo lo entendí. Y punto número 3. Si hay algo de lo que no pueden hablar las dos, es de mentiras. Claro. Y vayan a todo el archivo de ambas. ¿Puedo? Sí, puede. Marcelo, si hay algo que tiene, es que es un tipo que vos le escribís y te contesta. Sí. Por eso se calienta. Porque evidentemente él esperó que en algún momento ella le escribiera en vez de tuitearlo. Dentro de esa intimidad o esa relación. Ella en los 20 minutos que la pelotudearon esperó de que él diga no Charlotte o no Cot. No, y aparte... Depende del lugar donde te pongas. A ver, él depende del lugar donde se tapó la cabeza. No parece. Ay, pero no dijiste. Pero al menos hasta riéndote. Decís, no, déjate. A mí me lo hacen y te digo, déjate de joder. Si es la mura de toda la vida. Ya con eso, ya dejás de... Claro, no, no le falta este respeto. Claro, bueno. Cuatro jurados, un streaming, 200 personas, el mago sin dientes, se le puede pasar. No lo dijo él tampoco, chicos. Claro. Sí, es verdad. No, pero se tapó la cara. Pero vos no podés culpar a alguien por callar. Pero es el conductor, mami. Muchas veces le decimos, le ponemos el peso al conductor y ahora, Marcelo, bueno, pero, es el conductor. Pero si y vos lo conocés. Pero, Nasa, si vos lo conocés, ¿sabés cómo él reacciona? Entiendo el enojo. ¿Me entendés? Yo no me enojo en su lugar, me río y digo, pero deja ese cualquier pelotudez y la corto ahí. Que no le guste. Si vos me decís que estás hablando con alguien que jamás te va a contestar, yo te digo, bueno, bárbaro. Pero sabés que. Si estoy que enojada, no te escribo, Marcela. Sí, no te escribo. Andate a cagar. Tenés andate que pedirlo. A cagar. Hablo con el sponsor. ¿Por qué hablo con él? Es porque siento que vos me tendrías que haber despedido. Yo me he enojado y le he escrito. Bueno, yo no. Yo no voy al Twitter. No voy al Twitter. A Marcelo le habrá molestado también que el sponsor lo llame. Y me imagino. Tan importante en el programa que se nota que el sponsor está bancando absolutamente gran parte del programa. Entonces lo habrá reventado. Y tampoco está bueno que lo llamen. Le diga que se vaya pero con igual, y para como que un sponsor a cualquier programa le va a decir al conductor o a la producción cómo tiene que hacer el programa. No lo sé. Te puede decir cómo tiene que hacer la publicidad o a quién quiere para su producto. Pero no cómo hacer tu programa. Se siente tan importante, y yo creo que acá lo que está pasando es eso. Cuando esta marca que sponsorea se siente tan. Es cuando la tenés como. No, bueno, pero el sponsor... Se siente tan importante que dice, ahora vamos a imponer nosotros el respeto y a decir, bueno, le salió el culo por la... ¿Pero qué no tiene que imponer nada? El sponsor paga la pauta para salir ahí, tres chivos. Y la eligió a ella para ser su embajadora, punto. Yo creo, tiene muchas otras embajadoras que pueden ir tranquilamente y por ese dinero van a ir también. Todas, yo voy como embajadora. ¿Pero no se cayó el sponsor? No. Igual, chicas, ninguna de las otras embajadoras tiene la repercusión que tiene Zaira. Cada vez que Zaira, vinieron unas cuantas. No estoy fueron unas cuantas. Bueno, pero si va una cuatro de copa, no es lo mismo que vaya, no sé, Pampita. ¿Pero quiénes eran? No, chicos, nadie le quita la estelaridad a Zaira. Zaira es una primera figura. ¿De dónde? No digas pavada. Pero es una modelo importante de la Argentina. Es una buena figura de venta. Modelo. Bueno, perdón. Está bien, poner la primera figura dentro del mundo del modelaje. Elena Roger es primera figura. Claro, bueno. Pero dentro del mundo del modelaje en la Argentina, es una mina importante. Pero pará, yo no lo digo, para menospreciar a Zaira para nada. Pero si le empezamos a decir figura importante a cualquiera... No, pará. ¿Qué éxito hizo Zaira Nara? No, pará, no estoy hablando dentro del mundo del modelaje. Hacer un peliculón, me parece que es una de las chicas, Pampita. No puedo decir que está en su mejor momento, pero no es una primera figura. Zaira,
Paula. Son celebrities, chicas, son famosas, pero tampoco son primeras figuras. Bueno, ponele que me equivoqué con lo de primeras figuras. No, figura, bueno, no te voy a hacer un juicio, te voy a perdonar. Modelaje. Pero estelaridad. Tiene una estelaridad para mí. Sí, y se le pagan esa plata por estar ahí. Para mí es estelaridad. No, porque es una gran influencer, es una gran vendedora. En otra, en la década de los 90, había modelos. Teté era una estelaridad. No me quiero meter con Teté, pobre, que es más buena. Pero había una época en la Argentina, en los 90, en el 2000, que era tapa de revista, gente, caras cualquiera. Vendían un montón de revistas, pero no llenaban un teatro, no hacían un programa exitoso. Chocaron 9 millones de programas de tele. Hacían obras de teatro y no iba nadie. Me parece que la primera figura te lo da el público, digo, con el apoyo. Moria es primera figura. Sí, bueno, sí. Yo me equivoco. 38.000 años por ahí haciendo en el tema de la yo, para mí es una estelaridad dentro del mundo del modelaje. No, porque si no empezamos a agrandar gente que... ¿Quién es más importante? En cuanto a fama, me parece que es Wanda. Entre ellas. Bueno, Wanda es súper famosa, bueno, sí, por súper eso, popular, digo, sí, pero... Pero vos no es una la llamás a Zaira, y Zaira es una figura. No, para mí o es una persona que tiene referencia. Es una ¿tiene famosa? La primera figura para mí, para usar el mismo término, es Lali. Bueno, sí. No Lali González. Pero dentro de la música. Tini, sí, claro. Para mí, para ser primera Abel figura Pinto. Hay un talento sí. Extra que no sea ser bello. ¿A vos no te parece que es una figura importante? No, 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 me parece una modelo súper exitosa. No, claro, no. Claro. O Emma, o Valeria Massa, si querés hablar de modelo. Es una, no, okay. No, ella sí. Ella como modelo, Valeria, sí, es una gran... Pero, para mí, sí, por eso. Para mí me parece que a ver, modelo Zaira... Es una mina como Valeria, que en un momento ella y el marido construyeron un imperio. Bueno, éxito en el mundo real. Claro. Hizo programas... Yo estoy hablando de la Argentina, no estoy hablando a nivel internacional. No, pero digo, con éxito. Yo no me cambien todo, yo digo, ella tiene éxito en Argentina. Pero Zaira la invitaron a Cannes. Pobre, la estoy defendiendo, cruzando Zaira. De los 1000, dame 500. La llevan marcas argentinas. Bueno, pero esto no terminó acá. No terminó acá. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó? Después no, recién. Estaba entrando acá al canal y me llaman de nuestros queridos... colegas de Canal 3. Bien. Escándalo total. Mañana se graba el programa, el debut de Juana Viale, que sale el domingo, y el programa de Mirta, que sale el sábado. Se acaba de bajar una de las invitadas del programa de Juana Viale. Graban mañana a las 11 de la mañana. No tienen un tiempo, programa que se viene preparando hace mucho tiempo, obviamente. En el primer programa querés tener buenos invitados. Sí. Obvio, por o lo mejor que podés mostrar. Bueno, se termina bajando por todo este conflicto Charlotte Caniggia del primer programa de Juanita. ¿Por qué? Juanita ayer dio un montón de notas y dijo... Dio notas Juanita. Y dijo, viene Charlotte, no sé qué. Bueno, Charlotte se acaba de bajar. El representante habla con la producción, le dice, Charlotte no va. No va. Por este escándalo, porque ahora evidentemente Charlotte no quiere contestar sobre este tema y es obvio que si va a un programa le van a preguntar. Pero también tiene que bancar la peluca sí. Con bueno, todo lo que dijo ayer. Sí, no maten al mensajero. Bueno, estamos opinando sobre Charlotte. Sí. Pero digo, a todo el mundo. Y no solo Juanita, porque por ahí Juanita pasa de largo el tema, o se lo hace fácil, sí. Se lo hace light, pero después tiene 10 cámaras en la puerta que le van a ir a preguntar por la o sea, que le papito a Charlotte para hablar. No, igual, perdón. No. Bueno, evidentemente no. Sí, Charlotte se baja por... Pasa una nube y se baja. Sí, ah, claro, sí, nos ha pasado 20 veces que se baje, que corra para no agarrar quizás la cama. Quizás no tiene ganas de seguir con este conflicto tampoco. Para mí no debe una hora ganas. Criticando gente ayer. Está bien, pero Charlotte no lo arrancó este. Ahora le quedó, lo de Chupapito le quedó a Charlotte, sí. Pero no fue Charlotte. No fue pero tampoco fue Cotty. Dijo, pero no le dijo amiga, yo no lo dije. No. Bueno, porque tampoco va a mentir. Bueno, ella, entonces... No, pero Charlotte lo ratificó, claro. El dicho. Es lo que pienso. Es lo que pienso. Ah, dijo eso, lo ratificó. Sí, claro. Conociendo un poco a Charlotte, me lo imagino como no... Me da fiaca. Claro, tenés que seguir con el tema. Era muy temprano, por ahí, a las 11 de la mañana. ¿Sabés bueno, todo esto terminó a las puteadas. Cuando digo puteadas, insultos reales. Sí. No, dichos fuertes. Insultos entre Nacho Viale y el representante de Charlotte, que está siempre ahí al costado. Ese. El que no le cae bien a Tinelli. Mal. Se pudrió todo. Mal. Pobre, pero es que no le puedes dejar un día si estaría la tan... grabación. El pibe no la puede obligar. Mirá si está tan caliente Nacho que dijo, digan que yo estoy enojado.
Mañana va a hablar Nacho con nosotros. Es una falta. Un montón de cosas, pero sí. Este va a ser otro de los. Todo el mundo enojado. Me mata. El laburo, me encanta. No, Tinelli, no, no, te juro que me encanta. Me encanta porque son como personajes que nunca les pasa nada. Lo que pasa es que me encanta que se enojen todos. Pero es arriesgado también, lo digo en serio. Cualquiera de los Canigia, tanto Alex como Charlotte, son personajes arriesgados. Pero también fueron mil veces y la pasaron bien y no tuvieron problemas. Son medio bajadores seriales. Como que no entienden, no tienen el sentido de la responsabilidad que por ahí tiene cualquier otra persona. El respeto que para con el otro. Que hay un trabajo, claro. ¿No? Todo lo que hace una producción. Sí, no da que vaya dejar un espacio vacío. ¿Que vaya quién? Coti. No. Y por ahí no sé, no creo. Que vaya que Fátima no. Imitando a Charlotte, una, que no mira, pudo en entrar. En una época, hace muchos años, en los 90. No. Fátima, otro escándalo. Ayer quedó atrás del portón, disfrazada de... Sí. ¿Vieron que estaba tan apurada por ir a maquillarse? Bueno, a las 12 de la noche estaba ahí atrás del portón. Porque a Tinelli le gustó la previa esa. Milei esperando, peleando con todo el mundo, y Fátima quedó ahí pintada. Se enganchó con la previa. ¿Se enojó Fátima o se fue? No, yo no sé si... No hablé. No quise averiguar y nadie sabe. Muy bien, acá me dicen de la producción de la señora Legrand que mañana voy a ir a grabar el programa del sábado. Ah, ¿vas mañana? Por ahí me bajo ahora. No descansás. Mañana vamos con Santi Maratea, que me encanta, con Luis Novarecio también, que es amigo, y con Carmen Barbieri. Feynman era el que se había... ¿Con Carmen? Sí. Al final, viste, te tenías que contar. Te tenías que cruzar. Sí, pero en el programa de Mirta. No en el de ella. La primera invitada de Carmen Barbieri para el lunes, ya salió publicado que en la competencia Georgina Carmen, Georgina lleva a Santiago del Moro, van a vender Gran Hermano. Todavía no tienen nada, pero bueno, van a vender todo lo que se viene con Gran Hermano y a contar un poco. Por el lado de Georgina va a estar Santi del Moro y por el lado de Carmen va a estar Moria Kazán. Muy bien. Como invitada con Carmen en el debut ahí de Carmen. Un encontronazo también hubo medio como una lucha, ¿no? Sí, ya sé. Tiene una muy buena invitada para un primer programa. Pero con respecto a, al tema de Nacho Viale y la producción de Juana Mirta, me cuentan que el representante de Charlotte dejó llorando a la productora. Ay, que lo llamaba insistentemente para tratar de arreglar el tema. Imagínate que la productora tampoco tiene ganas de volverse loco. Bueno, llamó, dijo no me llame más, no sé qué. Bueno, terminó en llanto. Y ahí es que Nacho llama a Fabián, a Esperón. Y lo puteó. Lo reputeó y le dijo que le pida perdón a la productora. Está bien. Una tarde re tranquila. Fabián es bravo. Yo después me reconcilié, pero yo una vez tuve una situación bastante que también se sacó, me... Pará, mensaje de Nacho Viale que está mirando el programa. Me bajo, Nacho, mañana. No, no le digas eso. No, mañana voy, es un placer. Siempre. ¿Por qué la reemplazas? A lo de Mirta. Creo que va Luciana Geuna. Luciana Geuna. Va a reemplazar. Igualita. Charlotte entra a Luciana Geuna. Me manda Nacho. No me calenté por esta chiquita irrespetuosa. Bien. Charlotte. Sobre Charlotte. Y que le faltó el respeto a mucha gente laburando atrás de un programa. Cosa que es cierto. Es verdad. Y sobre todo en un debut. Sí, porque, a ver, puede haber un imponderable, uno se puede bajar de un programa. Bueno, puedes enfermarse. Te puedes sentir mal esa mañana, pero no bajarte por una pavada del bailando. No, hacerte cargo de lo que decís. En la que apenas tiene que ver Charlotte, porque tampoco fue la culpable. Me está escribiendo Coti también, la falsa. Esperón, ¿cuál es el motivo que es gritero? Me calenté porque este señor es un maltratador y dejó llorando a mis productoras. Qué horror. Me dice Nacho Viale, Esperón es un misógino. Opa. Y le dije de manera muy tajante que la llame y pida disculpas. Me dice, no te bajes. No me bajo. Voy encantado de la vida. Mañana a grabar con Chiquita. Nosotros grabamos a la tarde el programa con Carmencita, que está hecha una seda, que sigue colgándose de nosotros por todos los programas, hablando de mí, de Janina, de todo. Bueno, nadie lo levantó igual. Si no lo levantamos nosotros, Carmen no te lo levanta nadie. Me escribe Coti para seguir con los comunicados. Y me dice que le invitaron a Coti del programa de Juana. Se ve que... La pegaste, mira. Se ve que tenés un marido producto. Dice... ex. Me invitaron a grabar el primer programa, me reenvía los mensajes y dice, dije que no, la verdad es que no estoy muy bien. Bueno, con Coti... Afectó todo esto. No, y a Coti no llegamos todavía. Pero con Coti hubo un problema en el segundo grabado. ¡Ay, tío! Con el conejo. Te puedo creer. Bailó el conejo. Y parece que el conejo le sigue mandando mails. Diciendo, te amo, te amo. Mails, porque está bloqueado de todos lados. Está bloqueado. Qué pesado. Entonces ayer le mandó... Porque el conejo contaba que no se saludan cuando se cruzan, no sé qué. Entonces ayer le mandó otro mail
que terminaba en un te amo, y eso a ella le afectó porque, bueno, no quiere más la relación y no quiere que le escriba más. Claro. Pero entonces terminó el programa del viernes que grabamos llorando Coti tirada en el piso del streaming. Ay, no. Así de tranquilo estuvo jueves y viernes de Showmatch, y estoy siendo sintético. Sí. Pero pasaron todas estas cosas. Entonces él es un psicópata. Sigue Nacho Vial, le dice, hasta ropa le conseguimos. ¿Hasta Charlotte? No tiene ropa. No tenía. ¿Prestaron algo de Juan? Pedido. Vestido. O por ahí le pidió. Por ahí le pidió el vestido. Es muy esperón esto. Pide todo. ¿Pero un vestido para ponerse en el programa? Y por ahí sí. ¿O de pago? Sí. Andás a ver si el bailando es el único laburo que tiene, no te da para comprarte tanto. Y sí. Bueno, y Pampita, Pampita tiene dos temas. Uno, Juli Puente, que la verdad... Cualquiera. Yo quedé sorpresa. Yo también, así me quedé. Solo Pampita había leído la nota. Salió una nota en donde Juli Puente, que es una chica que hace fitness, que es muy conocida, periodista también, decía que Pampita la invitó al camarín y le había tocado la cola. No sé si lo dijo Juli, no sé si se lo transformaron en el título, sí, cosas que pasan. No lo preguntaba. Pero Pampita me dijo, lo dijo ella, sí. Y por eso la encaró ayer, dijo, sos una mentirosa, no me contó en el mismo te querés colgar de mí. Pero después Pampita lo vio en un portal, no sé si claro. Lo vio en el streaming directo. Viste que escrito... Yo miré, claro, escrito es distinto que escucharlo. Vi el video y en realidad lo que decía era como que Pampita le dijo algo como que quería chequear si tenía la cola tan dura. Una pavada como un halago, además. Claro. ¿Cómo se enojó tanto? Me parece que la venía afectando el rumor de la separación. Porque y el mal tino que tuvo Juli Puente de bajar de la pecera para hacer el caño, que aparte fue espantoso lo que hizo, no pudo hacer nada. Y se comió el palazo de Pampita. Pampita se fue de Juli Puente, le había dicho todo lo que le dijo a la fila, no sé qué, y seguía caliente. ¿Con vos? ¿Cómo te hablaba? No paraba. Esa parte donde te hablaba de costado. Me dice, parece que soy una acosadora que le invito al camarín. Me hace quedar mal. Todo el mundo toca un culo duro y decís, no, estoy bárbara, mirá la panza toda entrenada. Ahora, si nos solidarizamos con Zaira, ¿por qué no tenemos que hacer lo mismo con Pampita? ¿Por qué Pampita se tiene que comer que le salga en un portal? Pampita me tocó el culo, un tamarín. Bueno, es raro. Pará, bueno. Habrá alucinado que se iba a armar el mismo bolonqui que se armó con Andrea Rincón y Belén, ¿no? Y por ahí... Todavía sigue Witty dando vueltas. Claro, yo no lo pensé por ese lado, pero para nada. Bueno, Pampita sí. Pampita está en llamas igual, porque además... Hay... ¿Habrá visto lo del tuit? No lo había visto, lo vio después del programa. Apareció un tuit donde decía que Pampita estaba separada de Moritán. Lo vio después del programa. Yo me lo crucé ayer a Roberto. Moritán la fue a buscar al programa. Hoy también. Quieren mostrar que están juntos. Para mí, cuanto más. No, pero viene seguido igual, ¿eh? Sí, viene bastante seguido. No sé si están bien, mal. ¿Baja? ¿Sí? Pero yo hoy le mostré. Un video ella. Bueno, va a buscar a la mujer. No, pero no hizo un video. Bueno, cuando ella vino a Alan, le mostré, la vino a él. Le mostré a Pampita la nota que decía Pampita separada, no sé qué. Me dice, es todo un invento. Y ahora les cuento qué es lo que me dijo Pampita, porque tiene que ver, según Pampita, con una operación política. Y es probable. Con lo ahora que les cuento. Viviendo. Qué bajo. Me agoté. Estamos agotados, sí. Qué bajo. Vivir deja marcas en tu hogar, pero tus paredes pueden estar siempre lindas si las proteges con el nuevo látex super lavable de Casablanca. Súper fácil de limpiar y no deja aureolas visibles en la superficie. Casablanca, viví tu hogar, mira. Deja marcas, como las que dejan tus inicios en la cocina. O la de las primeras citas. O la de dejarlo todo en la cancha. Pero todas se limpian sin esfuerzo cuando proteges tus paredes con el nuevo látex super lavable de Casablanca. Casablanca, viví tu hogar. Tengo una buena del bailando. Acá me dice la producción que Fátima no se enojó, que se fue como una reina. A todo el mundo y nadie sabía. No. Si se enojó, se enojó para adentro. Cada chirusa que se enoja porque no baila. Muy y profesional. Además, con todos los bolones que debe tener Fátima en su cabeza, esto le habrá parecido. Fátima, viste que hay gente que vos decís no la dejas. Me hace encima parecía Fátima, decía así, chupapito, no sé qué. ¡Ay, no! No terminaba más. Esto. Hay decisiones que se sienten en la panza y para esas situaciones que pueden generar dolores y malestares digestivos, tenés siempre Sertal. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Ser o no ser dulcera. Ser o no ser aventurero. Está bueno ser tal como sos sin sentir molestias en la panza. Sertal es tu aliado para aliviar los dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Acá me cuenta Santi Ribarroy, que está haciendo las notas siempre en el bailando para el debate, que estaba re feliz Fátima, que se fue re buena onda, se quedó charlando en la barra con los chicos de la barra, estaba divertida, conversó con nosotros los noteros, mucha charla con Charlotte.
Se tomó pues estaba divertida. Estaba divertida. Qué divertida. Cami Holmes, qué buchona que sos, Cami Holmes. Ah, ¿por qué criticarla por tres shots? Te olvidas cuando estaba en pedo riéndose de ti. No, mal que no me ve. Claro, es verdad. Inolvidable. Si estás con ganas de viajar, que sea ya en deturista.com. Volvieron las cuotas en pesos y sin interés para viajar al exterior. Entra hoy a deturista.com y compra tu vuelo o paquete al Caribe para el verano 2024 y pagalo en cuotas sin interés. Sí, Ángel, si querés viajar tranquilo, hacelo con la empresa número uno en paquetes de viajes y disfruta de viajar mejor pagando menos. Llama al 0810-220-2222 o seguilos en sus redes sociales deturista.com. Me dijo Pampita. Lo voy a buscar porque no quiero... Me lo dijo primero mientras estábamos grabando, porque me lo dijo oralmente. Después, como yo me olvidé, fueron pasando un par de cosas, como verán, me mandó un audio y me dice, mandame el tweet ese, así lo escracho en Instagram. Pero era alguien que ella conocía. Le digo, ¿pero quién es? Carácter. No, es una chica. El tweet, dale, y todo es nadie. El tweet de nadie, según Janina, es @mane_h. Y lo único que decía ayer, 21:03, es que se separó Pampita. No, obviamente tanto. Tuvo muchísima repercusión, claro, por la palabra Pampita. Sí, claro. Y porque era el horario del programa. El videito del beso también. Con todo el me dijo cordillo. Pampita, esto viene del peronismo que está haciendo una operación contra mi marido. Mirá, y la quieren... De un dirigente del peronismo. Ah, mirá. Evidente. ¿De qué te no reís? ¿De qué se ríe? ¿No decís que no? No le es información. ¿Y en no qué perjudicaría? Pero para el peronismo, Moritán, ¿qué le puede afectar Moritán? No sé, qué sé no yo. ¿Está candidateado a qué? No, pero no, es de la contra, es de la contra. Claro. Pero chico, ni siquiera es candidato, no es que una estamos operación. Hablando de un Insaurralde. ¿No crees? No, para mí es maravilloso. Ella, para mí, yo juro, no creo, para mí Pampita tiene tanto miedo que le toquen su matrimonio la pasó muy mal con Benjamín y que no. Y ayer que dijo, no me quiero separar nunca más. Y quiere vender que todo es perfecto y por ahí perdón, lo tenga todo perfecto. En el medio de todo esto este quilombo. La enloquece mentalmente. En el medio de todo este quilombo es una X que metió un tuit para hacer joda. Pero parece que Moritán y su equipo lo investigaron y viene de alguien en particular. Ellos no me dijeron el nombre. O sea, ¿tienen el IP? ¿Rastrearon el equipo, IP o algo? Equipo. No sé, ¿llegó comida? ¿Qué llegó? Sí, llegó comida. Oh. ¿Llegó comida? Qué suerte, vamos a comer. Sí. Me están obligando directamente a irme al corte, así que lo voy a hacer. Vamos. Chau. La pista más famosa es una fiesta noche a noche. ¿Cami Holmes? Y le dije, che, tomemos unos shots. Dice, ay, no, yo no tomo nada. Me hago la boluda, pero la vi justo. Dijo, se tomó tres shots. ¿Así con esa voz? ¡Qué chuda! ¡Es una diosa! Raro lo que me puse en la cabeza. La señorita Juli Puente mintió hoy en el streaming. Qué bueno que lo aclaramos cara a cara. ¿Qué? La fila, mi amor. Oh. Tremendo, Marcelo. La chica de pasiones. A estas chicas las invitás a morfar. No hay problema, vino, locro, catené, vegetariana, tofu. Es un quilombo. Esta noche, el Bailando 2023 te espera en América. Siempre en vivo, siempre con vos. Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar. Desde las 20:30, conectate al streaming del Bailando 2023 con Cris Banadía, lunes a viernes desde las 20:30. Desafiamos a Roberto a poner a prueba la protección superior de Rexona en un entrenamiento intenso. Veamos si muestra marcas de transpiración en sus axilas. Protección comprobada. Rexona 72 horas, protección superior que no para. Probá el nuevo flan Danett, hecho con una receta súper cremosa y un baño de caramelo que te danetiza. 3, 2, 1. Y te transporta a otra dimensión. Disfrútalo todos los días. Estás para algo dulce. Estás para un Danett. ¿Andás estresado? Tranqui. Baja un cambio apreciando a la mula más tranqui del mundo, sumergida en la lectura del arte de vivir tranqui. Salta cautiva, de cautivante sabor, para beber tranqui. Miranda, tus streamings me hacen doler la vista. Conseguiste un trabajo serio. Bueno. ¡Apa! ¿Qué pasó? Nada. ¿Por? Ah. Coltix Colirio. Alivia el enrojecimiento y calma la irritación. ¡Coltix! Ojo gamers, siempre. Dermagloss Facial Ultra. Ultra hidratación. Ultra firmeza. Ultra volumen. Ultra estructura. Tu vida tiene momentos. Tu piel también. Dale lo que necesita con Dermagloss Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida.
Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y estando juntos todo marcha bien. Pues yo soy tu amigo. Nuevo Tan Balance, sin azúcares ni edulcorantes. Ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos y aporta el 100% de vitamina C y D. Puedes tener piel con una persona, con una mascota, hasta con un momento exacto del día. Pero lo más importante es tener piel con vos misma. Cuidala con Hints, que se renovó para vos. Hints renovó su línea. Encontrá la tuya. Tenés piel con la nueva Hints Rosa Plus, ahora con aloe vera. Probala. Cae la cerveza y con ella cae el muro que separaba la suavidad del sabor. Suavidad y sabor unidas para unir. Nueva Stella Blanche. ¿Sabes por qué la espuma Lomecan Biterapia se llama así? Para mí, porque es como una terapia. Como una terapia delicada para tu zona íntima. Como una terapia que te mantienes fresca. Para usar todos los días. Se llama Beat Therapy porque su fórmula con extracto de té blanco y ácido láctico mantiene en equilibrio el pH natural. Está ginecológicamente probada. Espuma Lomecan Beat Therapy va con vos. Lomecan, para las chicas que van de frente. ¡Tuya! ¡Me quedé duro! Me hice una canchera saltando con los nenes y me esguincé. No puedo ver el pie. Vale, que faltan un par de cajas. Para contracturas musculares, golpes, dolores cervicales, lumbalgias o esguinces, los médicos indicamos Diosafex BL. Porque tiene diclofenac, que por su gran acción antiinflamatoria, interviene directamente en el origen del dolor y devuelve la funcionalidad. Para esos dolores que te dejan duro, toma Dioxaflex BL. Dioxaflex, la marca número uno de diclofenac recetada por los médicos. Este es el nuevo Terma Citrus. Rico, fresco y en envase de plástico 100% reciclado. Porque esto es parte de la esencia de Terma. Explora y animate a descubrir las nuevas sensaciones de Terma. Ahora en botella de plástico 100% reciclado. Nuevo Sin Roncar. El primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos. Sin Roncar. Bienvenida a la noche más tranquila. Tito, Bus. Bueno, me entero que Andes Origen está teniendo un gestito. ¿Ah? De ahora hasta diciembre, si te compras una fresquita o una rubia, la segunda te sale la mitad. O sea, un 50% de descuento en la segunda. Opa, qué buena idea. Miren. ¿Eh? Un gestito. El movimiento avanza y es imparable. ¡Antes salirse, bebé! ¡Para el mundo! Todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza concentradas. Alto rendimiento, textura para fricción, frío, calor intenso, sensación relajante. Y vos ya lo probaste, Ratisalil CBD, en todas las farmacias del país. ¡Atención! ¡Atención! ¡Se escapó un preso del módulo B! ¡Ah! ¡Con razón! Red Bull te da alas. ¿Belden Sandía? ¿Te pintó un sabor más de verano? Sí. Este verano hay que conseguir sí o sí una pileta. Porque estas no se inventaron para usarlas así. Después hacen 25 grados y el algoritmo empieza. Foto en la pileta, hotel con pileta, famosos en pileta, helado en la pileta. De repente el que nunca sale, ¿en dónde está? En la pileta. No pienso escuchar el hit del verano en una palangana. Mira, relaja. Va a estar bueno el verano. ¿Qué es una palangana? Con el nuevo Belden Sandía, activa el verano. Belden, activa tu frescura. Para los que pierden el sueño de noche y sienten que el día se les viene encima, Vagó Más presenta un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a conciliar un sueño de calidad, formulado con vitaminas e ingredientes naturales que te ayudan a tener más descanso de noche. Vagó Más. Más vos. Despertarte tarde, pero llegar temprano. Cansadas, pero cómodas y muy tranquilas. Con lluvia, pero seco. Lo bueno es que hay Didi. Curflex con colágeno UC2 es el único que cuenta con la tecnología que mantiene la estructura del colágeno intacta, permitiendo una mayor absorción.
Te presentamos el nuevo Curflex Duo Polvo, con dos tipos de colágenos para tu bienestar articular. Del viernes al domingo en Disco, 3x2 en vinos y espumantes y en marcas de leche larga vida. 25% de descuento en whisky, licores y destilados, snacks, mermeladas, mantecas y cremas de leche. Además, suprema de pollo, 1.899 pesos el kilo. Compra también online. En Clyde celebramos a todas las personas que eligen sentirse bien a su manera. Disfruta de toda su frescura en 16 riquísimos sabores. Clyde, tomemos de la vida lo que nos hace bien. Olvídate, no llegás. Es súper tarde. Seguro que te quedas en blanco. Si estás ansioso, irritado o nervioso, proba el nuevo Melatol Día Relax. Un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma en tu día a día. Melatol Día Relax. Looks good. This one is double. I've never seen this. Me ensucia todo haciendo unos pancakes. Easy clean. Le pasas un trapito, ¿viste? Queda como nueva. Es una maravilla. DREAN. Creada por nosotros. Diseñada para el mundo. Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. Silfa. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Ok, última entrevista para el trabajo que siempre soñé. Yo estoy lista, pero creo que mi panza no. Por suerte traje Buscapina Duo, que relaja los cólicos y alivia el dolor de panza desde el origen en minutos. Así mi panza y yo estamos listas. Buscapina, confía en tu panza, confía en Buscapina. Si volvés a empezar, fíjate en Frávega. Sentirte fresco es parte de tu mundo. Los mejores aires acondicionados, con grandes descuentos y muchas cuotas, los encontrás en sucursales y en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. Mañanita presenta 5 pasos para preparar un buen mate. Así es Mañanita. Fácil de tomar desde el primer mate. Y les recomendamos Palermo Design, los mejores diseños personalizados. Le dan estilo a cada ambiente de tu casa. Mirá los sillones que tenemos siempre en LAM. Hoy no, pero siempre los tenemos. Desde acá puede quedar local hasta y te asesoran desde que el proyecto arranca hasta que esté totalmente terminado. Y si estás en el interior, también lo hacen online. Visítalos en Avenida Libertador 5954. Acá cerca tienen estacionamiento propio. Seguilos en @palermodesign. Ok. A vos que estás cansado de alquilar Viviendas Roca, a vos que querés tu casa propia Viviendas Roca, porque con cuotas fijas 100 pesos podés tener tu propia casa Viviendas Roca. ¿Qué esperás? Tené ahora mismo tu Vivienda Roca. No lo puedo creer. Viviendas Roca te da la posibilidad de tener tu casa propia en cuotas fijas y en pesos. Cuotas inamovibles. Comunícate ahora con Viviendas Roca y tené ya tu casa propia. Y tené ya tu Vivienda Roca. ¿Viste que Zona Libre elimina piojos? Ahora trae a la Argentina un revolucionario producto para eliminar olores. Zona Libre de olores. Tras años de investigación, Zona Libre logró una exclusiva fórmula de origen 100% natural compuesta de un mix patentado de aceites esenciales que logra eliminar los olores en distintas situaciones difíciles. ¿Como cuáles? Cuando tirás al tacho los pañales sucios o cuando salís a la calle con tu mascota y recoges el regalito o simplemente rociando varias veces el inodorio antes de ir al baño. Zona Libre de olores. Puf, puf. Puf, puf. Y chau olores.
Me encanta el puff-puff, lo vamos a incorporar. Para salir a puff-puff. Con la primavera tenés alergia y se te pasa la nariz y no podés respirar bien, llegó la solución Spectosan descongestivo nasal. La forma más fácil y práctica para descongestionar las vías nasales tapadas a causa de alergia, sinusitis, resfríos o gripe. Spectosan descongestivo nasal no produce acostumbramiento ni somnolencia y fue especialmente diseñado con un exclusivo spray aplicador que permite llegar exactamente al foco del problema con comodidad y lograr el inicio de su acción de manera inmediata con una duración de hasta 10 horas. Spectosan descongestivo nasal y volvé a respirar normalmente. Te quiero preguntar a Yanina Latorre, ¿es cierto o no que hoy Jorge Rial mintió? Le agradezco por los elogios que me mandó el otro día. Sí. Mintió. ¿En qué? Hoy, viste que estuvo la nata con él, que era una nota como impensada, que estuvo buena. Viene mintió. El fin del mundo pronto. Sí. La nata en C5N. Bueno, estaban hablando y no sé cómo le empezó. Yo estaba al aire igual, pero... ¿Estuvo buena la nota? Todo, estuvo... No la vi. Yo no la vi tampoco, vi partes, estaba leí. Con todas esas pavadas. Hablaron peleándole. Bastante, hablaron de política y después empezaron como a bromear con Viviana Canosa porque viste que han estado peleados. Viviana igual dice que ellos tienen buena onda, que hace un tiempo que ya se habla, sí. Que ella se amigó. No de, o sea, no es que... Viviana está como Nazarena, buenísima, justifica al aire le empezó a decir invitada, la verdad que sería una gran invitada, mirando a cámara, lo típico que hacemos todos, agarró el teléfono, le empezó a mandar hola, un Vivi. Audio. Claro, hola, Vivi. Ahora me contás la respuesta de Viviana, pero tiene presentación porque sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tinturas de larga duración. Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo, como siempre la encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor, mirá. Farmacolor tradicional formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Repair Gold 24K repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. Me olvidé de decirles, arroba al ejército de alarma, nuestras redes sociales que estallan. Sí, ahí me están diciendo, Nazarenas hace la santa, sí, sí, justifica sí. todo le parece sí, bien. Sí, re buena. Estás re buena. Y también arroba el ejército de Ángel, si nos quieren ver en YouTube se pueden suscribir ahí. Ahora sigue Yanina con la historia de Viviana y de Rial, que es de nunca terminar, pero si sentís uñas gruesas y de otro color, probablemente tengas hongos en las uñas. Para resolverlo, y de los creadores de Zona Libre, llevar a Argentina uña libre de hongos. Una revolucionaria formulación con urea al máximo del 40% que actúa físicamente ablandando las uñas, permitiendo que el bifonazol penetre más rápido y profundamente y extermine químicamente los hongos una vez que los alcanza. Uña libre de hongos es el único tratamiento que contiene dos principios activos complementarios y de diferente acción, uno de los cuales actúa físicamente para permitir que el otro lo haga químicamente. La combinación de ambos efectos es lo que lo hace implacable al sistema. Uñas libres de hongos, implacable y eficaz. ¿Y sabía que los piojos pueden quedar vivos en la ropa o en la cama de vestir, almohadones, sillones, juguetes o cualquier otra tela? Para resolver este problema, Zona Libre trae por primera vez a la Argentina Zona Libre de Piojos Hogar. El único producto especialmente diseñado para aplicar sobre las superficies del hogar y que en 15 minutos te deja la zona libre. Viene en un práctico envase con gatillo que te permite rociar cualquier superficie con comodidad. Zona Libre Hogar no es tóxico ni peligroso para mascotas, es seguro y no mancha. Ya sabes, rocía 15 minutos y zona libre de piojos. Me encanta tomar mate con un termo hecho por y para los argentinos. Lu Milagro va con vos. Siempre. Bueno, me estabas contando, Yanni, el cuento. ¿Y Viviana qué le mandó? ¿Qué le respondió a Rial? Audio al aire. Entonces yo como tengo un pase todos los días con Viviana, le pedí a los chicos que me corten el videíto y digo, bueno, se lo pongo, que me diga, mostrame el audio que le contestaste. Nunca le llegó ningún audio. ¿Cómo? ¿Era todo falso? Claro. O sea, él hizo esto, hizo la pantomima, se hizo el canchero, dijo, Viviana no me contesta, Viviana le hice abrir el teléfono. Pero le han mandado Viviana Sacone. Ella ni sabía que Jorge lo había dicho. ¿Y no será otro teléfono? ¿Tendrá claro? No, porque me abrió el último chat, era la misma foto. No lo tiene bloqueado, no, nada. La última vez que hablaron, no quiero equivocarme, el 14 o el 18 de mayo, que era un último. ¿Vos chateás con Rial también? Yo, a ver, ¿hace cuánto? Sí, yo le pido data y me contesta. Estamos bien. O sea, cuando le pregunto por Morena, por el todo, me lo contesta todo, ¿sí? Está tranqui, Morena. Ah, se hizo toda la él hizo la pantomima, bueno, ahora bien, vamos a dejar gracioso. Que... Pero ya que estás... Nosotros mandamos audios a la cuando vos lo es haces. Un poco de show. Nosotros los mandamos, a veces no los contestan, pero los mandamos. Sí, yo hablé el 11 de septiembre con Rion. El Día del Maestro. Vamos a escuchar a Pampita. Sí. En esta semana de furia que está teniendo contra Juli Puente, la separación, la operación peronista y no sé qué, le fuimos a preguntar. En el día. Le fuimos a preguntar por todo esto. Mira. ¿Todo bien? Justo está Ángel. ¿Está corta de efectivo? Le pregunté si estaba separada, pero preguntarle. Perdón.
Me desmayo acá, me está cargando. Ayer hablé con Robert, estaba acá, que va a estar separada. Ah. Yo te digo que no están separados. Fue un tweet que puso alguien de un partido peronista, una cosa así, y se empezó a comentar y a viralizar. Después lo voy a poner en Instagram, el señor que lo inventó ayer a la ¿Quién tarde. Es el que dijo eso? Yo no lo conozco, me pasó Ángel quién era el que puso el tweet. Y bueno, sé que sus seguidores empezaron a comentar como haciendo una broma y se viralizó. No me asustes porque ayer hablaba con Robert, que hay mudanza, pero la mudanza juntos. Esta semana estamos en la mudanza, nada, y trabajando a la vez los dos, claro. Así que nada, estamos en esa. Me decía Robert que uno también, como todos, se va ajustando a los gastos que hay, que habían subido el alquiler. Ángel, te va recontra bien. No, digo, pero a mí me va muy bien hace muchos años. A vos te va recontra años. Bien, pero digo, en este caso, ¿qué, sí. ¿a qué se debe la mudanza? Por no, me decía... Nunca hice un comentario haciéndome la víctima, ni diciendo que estoy mal económicamente. El que vio el programa PH, si busca ese extracto, el comentario fue otro. Me preguntaron por qué te mudás todo el tiempo. La verdad es que yo tengo mis propiedades, pero a mis hijos les gusta vivir cerca del colegio. Y bueno, yo alquilo una de mis propiedades y con eso... alquilo otra cosa. ¿Es verdad que subió mucho también el alquiler? Pero es verdad. Es verdad eso. Si no me hubiera quedado, porque me da pereza mudarme, obviamente. Sí. Pero sí, subió y dije, no, aprovecho que subió, tengo una excusa y me voy. Claro, pero subió, porque a todos le está pasando, a todos, según el caso. Pero yo no. No, yo entiendo, claro, que quiero vos te vas. Para nada esa interpretación. No. Lo comenté porque me preguntaban, ¿por qué te mudas siempre? Y bueno, porque no tengo una propiedad cerca del colegio de mis hijos. Claro. Además, habíamos alquilado algo grande pensando que íbamos a ir todos juntos y nosotros vivimos todos juntos el fin de semana. Entonces había habitaciones que no usábamos, no sé. Eso me contó también Robert, que los hijos por ahí empiezan a tener otros movimientos, otra libertad. Entonces, che, estamos esta estructura que por ahí podría ser, no hace falta. No hacía falta. Y también con el tiempo nos dimos cuenta que ya no vamos a usar algo así de ese tamaño. Y era demasiado para el uso que uno le estaba dando, digamos, también. No, bueno, lo pensamos y dijimos, no vale la pena renovar, más si sale más. Y también con esa excusa... Te queda bien, digamos. De que no habíamos usado como nos imaginábamos que íbamos a usar. Bueno, ¿cómo estás vos? Bueno, muy bien, muy, muy contento de lo bien que le está haciendo a Caro con todo lo que hace. Caro vino hoy con la peor de las ondas, estaban diciendo, ¿viste? No. Cagó a pedo a Juli Puente, que te venía a decir que me tocaba, que yo te toqué la cola, está mirando para abajo el celular. Está con la peor de las ondas, diría Marcela Tiná. ¿Vos sabés algo? ¿Pasó algo antes de venir acá? Estoy de este lado. No, cuando vino conmigo, por supuesto, estaba feliz. Sí. Y imagino... Es este programa que la... Puede ser. Yo no soy, así que puede ser. Y habría... La mudanza definitivamente nos perturba a todos, pero no sé bien qué pasa, pero es parte del show, ¿no? Hablando de la mudanza, ¿tan corto de efectivo hoy? Porque hoy Janina decía, si Pampita y Robert están cortos de efectivo, ¿qué no queda el resto? Somos una familia muy grande que le estamos encontrando la eficiencia a los recursos. Entonces, mis hijos no venían tanto como yo creí que podían llegar a venir. Entonces, achicamos un poco para no tener situaciones que no se usen. Hay que, me parece... ¿Tus hijos no venían? ¿Cómo? Perdón, esa parte. Que mis hijos tan grandes son mucho más independientes de lo que yo estaba acostumbrado. Viste que uno tiene que habituarse a salir. Te dicen pa, tal cosa. Son muchos gastos también. Manejan sus tiempos de otra manera. Hay un cambio en la administración del tiempo de mis hijos más grandes. Era innecesario tener una estructura tan grande. Uno tiene que administrar con equilibrio y responsabilidad un almacén, un kiosco, un país o un hogar también. Así que... Bueno, a esta hora las chicas van a contar en arroba el ejército del AMP todas las cosas que opinan de Moritán y Pampita, porque acá no podemos. Es que no hay que estar ahí. No, muy fuerte. Arroba el ejército del AMP, vayan a mirarlo. Nos amenazan. Ahí, ¿qué? Las tenemos grabadas, ¿no, Cristina? Las turicatas, ¿qué les pasa? ¿Qué están locas? Grabadas por las dudas. Cállate, quedó con novio de Mariano de la Canal. Cena romántica con Mariano de la Canal. Le das trabajo a gente bailando. Empleador. Contrata gente, que sos cote. Te va a llevar una carta de documento, Sanita. Andás comiendo a los novios de no sé qué. 500 lucas cada vez que me nombres. Subcontratás. Nos olvidamos de Nenu y todo ese drama. Qué drama también. Qué drama el de Nenu y el desagüe tremendo. Salwe me manda mensaje. ¿Por qué hicieron? Salwe. A la fila. Bueno. Cada papalulo. Bueno. Gracias a Seiko por los relojes. Gracias a quién más tenía que agradecer. A Darling Sport por los conjuntos deportivos. Y no tenemos más tiempo, lamentablemente. Nos acabó. Se quedan con uno de los bailando más picantes de la semana. No se lo pierdan, ya arranca Marcelo. Chau.